ya un Andreo, a la León. Arratsaldeon denoi. Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Javier Aizpurua, CFM-ko eta DIPSE-ko fizikaria eta Alait Zotsua de Eribe, Eluiarreko dibulgatzalea gara eta bidelagun izango gaituzue Passion for Knowledge jaialdiak iraungo duen aste honetan zehar. Después de la fantástica sesión de ayer, esta tarde tenemos por delante un programa igualmente apasionante, donde las conferencias que nos expondrán los grandes ponentes de hoy nos proyectarán al futuro. así es en el programa de hoy tenemos temas tan variados como las tecnologías cuánticas la biodiversidad y el cambio climático o la investigación de exoplanetas temas sin duda muy interesantes y de los que seguiremos oyendo hablar en los próximos años. Itzaline, aguusiak, izango dia Bai, badakigu zientzia publiko zabalargoaren gana iristea nahi badugu, ba, formatu berrietara egokitu behar dugula. Eta formatu berri hori inauguratzeko astronauta bat izango dugu gurekin, Sara García Alonso. Gaurko itzaldiak, bai gaztelaniaz eta baita ingelesez izango dira. Beraz, behar baduzue, gogoratu itzulpen automatikoaren gailua nahi duzuen izkuntzaren kanaliz, kanalian sintonizatzea. Les recordamos que las conferencias de hoy serán en castellano y en inglés, así que re recuerden sintonizar el canal con el idioma deseado en los dispositivos de traducción simultánea que les habrán facilitado a la entrada del teatro. And last in English, if you need simultaneous translation, remember to select the channel of your so of your choice in the devices that you were given at the entrance of the theater. A Gaurko y Zaldinaguse y Asiera en Juan Ignacio Firac y da Fisicaria. Y Nesanda ordena Gayu Quántico Aren en Cobat. Juan Ignacio Cirac es uno de los directores del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica y profesor honorario de la Universidad Técnica de Múnich. Su trabajo ha sido merecedor de numerosos galardones, entre los que se encuentran el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Wolf. El título de su conferencia es Tecnologías cuánticas del gato de Schrödinger a una nueva era en computación. El profesor Zirac será quien abra la sesión de conferencias plenarias de esta tarde, así que vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes. ¿No saben? la satisfacción que tiene uno al estar aquí arriba viéndoles a todos ustedes aquí esperando aprender algo de ciencia. Como científico es una ocasión única el estar aquí entre todos ustedes y por eso lo primero que quiero hacer es dar mi agradecimiento al DIPC y a los organizadores de este evento por haberme invitado y darme este gran privilegio. Eh, yo vengo del Instituto Max Planck de Optima, Óptica Cuántica, como se ha mencionado, y esta mañana hemos tenido una gran noticia para nosotros porque uno de nuestros colegas, uno de los directores de nuestro instituto, ha recibido el premio Nobel de Física, Ferenc Krauss, un gran amigo del DIPC, un colaborador de Pedro Echenique, y él me traslada sus saludos para Pedro, para todo el DIPC y para todo el equipo. Y con esto voy a empezar mi conferencia sobre física cuántica desde el gato de Schrödinger a la computación cuántica. Vamos a ver si esto funciona. Sí. No sé si recordarán algunos de ustedes que estuvieron aquí en el año 2019, que yo di una conferencia sobre computación cuántica y era a principios de octubre de ese año y yo les dije al terminar mi charla que estábamos a punto de tener un gran avance dentro de la computación cuántica porque se rumoreaba que iba a haber un resultado anunciado al cabo de poco tiempo, donde se anunciaría que el primer ordenador cuántico había sido capaz de realizar un cálculo que si lo hubiésemos realizado con ordenadores usuales, ordenadores no cuánticos, hubiese tardado mucho tiempo. Y en efecto, al cabo de unos pocos días, apareció en la portada del New York Times y en la portada de todos los periódicos que, de hecho, Google había realizado este cálculo. Había escogido un problema académico, un problema sin utilidad. Pero en el que podía demostrar la fuerza de estos prototipos de ordenadores cuánticos. Y eso creó pues, una gran revolución, una revolución por lo menos en la prensa. Aparecieron enseguida pues, un montón de noticias de cómo iba a cambiar nuestra vida con los ordenadores cuánticos, cómo iban a influir pues, en muchos aspectos de nuestra industria, de nuestra vida. También cambió un poco nuestra política porque nuestros políticos se dieron cuenta de que las tecnologías cuánticas podían ser una tecnología clave del futuro y en la situación geopolítica en la que nos encontramos, pues, pues más vale el invertir en ella antes de que lo hagan pues, nuestros competidores. Y también revolucionó la industria y muchas compañías por aquel entonces ya estaban construyendo ordenadores cuánticos, aparte de Google. Esto es una lista de algunas de ellas que en el 2019... Estaba ya trabajando en ese campo y hoy en día pues, hay pues, 500, 600, 700 compañías, startups o grandes industrias que están eh, pues, creando estos computadores cuánticos, prototipos de computadores cuánticos, estudiando sus aplicaciones. Y en particular, pues, como sabe muy bien, el País Vasco, Euskadi, es un centro en el cual la computación cuántica va a tener un sabor muy especial porque se ha llegado a un acuerdo con IBM por el cual pues, uno de los seis o siete ordenadores del mundo de IBM, que son los más potentes del momento, pues, se va a traer aquí y se van a realizar pues, investigaciones y se va a llevar a la industria a trabajar con ellos. Eh, aparte de los ordenadores cuánticos, las tecnologías cuánticas también aparecen en otros campos de aplicación. Uno de ellos es en las comunicaciones, también en los últimos dos o tres años. Hemos visto en los periódicos cómo se ha conseguido realizar comunicaciones cuánticas pues, entre ciudades o a través de satélites, comunicaciones que son mucho más seguras y de hecho que no se pueden decriptar, en la cual aparece una criptografía, una forma de encriptar, basado en la física cuántica, y que nos proporcionan una seguridad que ningún otro tipo de comunicación nos permite. También aplicaciones en el campo de los sensores, en la adquisición de datos de una manera más eficiente, y se están estudiando y analizando también con muchas compañías pues cómo pueden afectar a equipos médicos o equipos meteorológicos, equipos que al fin y al cabo lo que hacen es recoger datos y con esos datos pues interpretar y hacer predicciones sobre el futuro. Hay otras aplicaciones, pues, en, en, incluso en lo que se llama el dinero cuántico que están apareciendo y estamos en un gran momento de evolución de, evolución de las tecnologías cuánticas. Lo que yo pretendo hacer en mi conferencia de hoy es hablar de primero qué son las tecnologías cuánticas y esto va a ser básicamente la mayor parte de mi conferencia voy a intentar hacer que los que no son expertos aquí en física cuántica pues den un pasito para adelante y empiecen a lo mejor a vislumbrar a entender qué es esto de la física cuántica y que parece que va a revolucionar pues nuestras vidas en los próximos 10, 20 o 30 años. También hablaré brevemente de para qué sirven Cuáles son las aplicaciones, cuándo estarán disponibles, y también, pues, cómo nos podemos preparar para cuando llegue esta era. Lo que pasa es que van a tener más conferencias sobre computación cuántica en este festival, y estas últimas preguntas van a ser abordadas por otros eh, ponentes, y por tanto es por lo que he decidido concentrarme en la primera parte, que desde el punto de vista de alguien que da una conferencia es la que más desafiante, porque intentar explicar la física cuántica al público que no ha oído hablar de la física cuántica, pues siempre supone un desafío muy especial. Bueno, pues las tecnologías cuánticas provienen de la conjunción de dos revoluciones científicas que ocurrieron en el siglo pasado. Por un lado, la física cuántica, que nos describe el mundo microscópico, el mundo de las partículas más pequeñas que nos componen a todos nosotros y todo lo que nos rodea, y la teoría de la información. ¿No? Aquí tienen las fotos de Max Planck, que es el primero que introdujo las primeras ideas sobre física cuántica, y de Claude Shannon, que es el primero que se dio cuenta de que la información es una cantidad física. Es algo como la masa, es algo que se puede medir en kilogramos, es algo como la distancia, que se puede medir en metros. Pues él se dio cuenta de que la información se puede medir. A mí me pueden dar dos libros y puedo medir que en uno hay más información que en el otro. No solo se puede medir la información, sino que también se puede comprimir. A lo mejor tengo un libro que se repite muchas veces, pues puedo comprimirlo y hacer que sea un libro más estrecho. La información también se puede corregir. Si yo tengo un libro y alguien lo tacha, pues a lo mejor soy capaz de poder reproducir lo que había antes al corregir. Esta teoría de la información, ahora conjuntamente con la física cuántica, nos da una forma distinta de... Hacer esto que les he dicho con la información. En primer lugar, de procesar la información. Y si procesamos la información con las leyes de la física cuántica, no con las leyes que utilizamos normalmente en los ordenadores, sino con las leyes de ese mundo microscópico, pues eso da lugar a la computación cuántica. Si ahora transmitimos esa información de un lugar a otro, utilizando las leyes de la física cuántica, pues lo que tenemos es la comunicación cuántica. Si... Ahora adquirimos esa información utilizando las leyes de la física cuántica. por ejemplo, en los sensores, pues tenemos pues, la metrología, los sensores cuánticos. Y esto es un poco la superficie de todo lo que les estaba hablando. es procesar, transmitir y adquirir información, pero utilizando otras leyes de la física. Y eso, como siempre que utilizamos nuevas leyes de la física para hacer algo, nos da unas posibilidades que no nos tenemos y es ahí donde eh, encontramos las ventajas de las tecnologías cuánticas. Así que lo que voy a hablar ahora es de la física cuántica, que es el tema al que me dedico y el que conozco mejor. Y para empezar a hablar de física cuántica y entender cómo la física cuántica puede ayudarnos con la información, a procesarla, transmitirla o adquirirla de una manera más eficiente, mejor, más segura, pues eh, lo que nos tenemos que primero es dar cuenta de que la física cuántica no la vemos, no nos rodea. La física cuántica está en el mundo microscópico. Para poder acceder a esas cosas que ocurren en la física cuántica, hay que sumergirnos en el mundo microscópico y en el mundo microscópico de lo muy 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 pequeño, extremadamente pequeño. Incluso con un microscopio no lo podemos ver. Necesitamos unos equipos muy especiales para poder llegar a las cosas tan pequeñas, al tamaño del átomo, al tamaño de los electrones, al tamaño de los fotones. Por lo tanto, hay que meternos ahí y cuando nos metemos en la física cuántica de alguna forma nos sumergimos en ese mundo microscópico de alguna forma pasamos el espejo de Alicia del País de las Maravillas y cruzamos al otro lado del espejo y las cosas son muy muy diferentes a lo que estamos acostumbrados ¿no? aparecen unas leyes que son las leyes de la física cuántica que son completamente distintas y para el que no está acostumbrado pues sorprendente de la misma forma pues que nos describía Lewis Carroll en su novela y bueno pues ¿Qué es la física cuántica? La física cuántica es la teoría que describe ese mundo microscópico. Como he dicho, fue introducida por Max Planck en el año 1900. Es una teoría muy antigua y que nos permite pues, describir desde lo más pequeño hasta los tamaños en los que vivimos. ¿no? Desde cómo están formados los átomos a partir de partículas elementales, pues, de electrones y otras partículas, cómo esos átomos se juntan para formar moléculas, cómo esas moléculas crean sólidos, cómo esos o líquidos o gases y esos sólidos se comportan. Todos nuestros constituyentes cumplen las leyes de la física cuántica y las cumplen con una precisión exquisita. Uno es posible, es posible hoy en día hacer una predicción de cómo se va a comportar una de estas partículas tan pequeñas y hacer una predicción con 17 dígitos significativos. Yo puedo decir, si mido esta propiedad de un electrón, lo que voy a obtener, de acuerdo con las leyes de la física cuántica, es 1,0148 y así 17 dígitos. Y si uno hace ahora el experimento, y lo hace bien, son experimentos muy, muy complicados, y empieza a medir, pues se da cuenta que todos los dígitos son iguales. Es la teoría más precisa jamás eh, desarrollada, la física cuántica. Por eso quiero decir que a pesar de que parezca una teoría muy rara, es una teoría que tenemos mucho control sobre ella, hace unas predicciones muy muy precisas y no se ha encontrado ninguna contradicción a la física cuántica hasta ahora. Pero la física cuántica, bueno, se desarrolló hace mucho tiempo y de hecho dio lugar a muchas de las cosas que nos rodean hoy en día, los transistores, la electrónica, los láseres se basan en las leyes de la física cuántica. Sin embargo, ya desde el principio, los pioneros del campo de la física cuántica se dieron cuenta de que si nos creemos la física cuántica eso tiene unas repercusiones que parecen más sacadas de la filosofía que de la física y eso es lo que dio lugar a discusiones como las conocidas entre Einstein y Bohr en los años 1900 pocos 1910 1920 porque no se podían creer que la naturaleza podía ser tan extraordinaria de acuerdo con la física cuántica en ese mundo microscópico en el mundo de lo más pequeño las propiedades de los, objetos, de los objetos se comportan de una manera muy rara. De hecho, las propiedades de algunos objetos no están definidas. Si ahora yo estoy en mi mundo macroscópico y veo que aquí el podio está aquí, pues sí está definida la propiedad, que es la posición. Está en un lugar y puedo predecir qué es lo que pasa si lo empujo, se mueve un poco. Sin embargo, si nos vamos haciendo camino en el camino microscópico, esto deja de ser cierto. Las propiedades de los objetos no están definidas. Un objeto puede estar de alguna forma en muchos sitios a la vez. Y esto es una propiedad extraordinaria, muy extraña, que nos parece muy rara a todos, pero es así. Y la física cuántica nos dice que eso ocurre mientras ese objeto esté bien aislado y no sea observado. Y en el momento que lo observemos, pues queda definida su propiedad. La forma de explicarlo de la física cuántica es muy sofisticada y los físicos nos pasamos muchos años estudiando la carrera para poder de alguna forma describirlo y entenderlo. Pero si tengo que decir en un minuto... Una forma de describirlo, de acuerdo con la física cuántica, lo que viene a decir la física cuántica es que ese mundo microscópico, cuando lo tenemos bien aislado, pues la, la vida de la partícula, de estas partículas microscópicas, se desdobla en varios universos. En un universo, una partícula está en un sitio, en otro universo está en otro sitio, y en otro universo está en otro sitio. Y esas combinaciones de universos que están conviviendo a la vez, los llamamos superposiciones. Así que cuando... En ese mundo microscópico tenemos estas superposiciones de universo, las propiedades de las partículas no están definidas porque en cada universo es distinta y por lo tanto es por lo que decimos que no están definidas las propiedades. Y lo que nos dice la física cuántica, además, es que cuando observamos, cuando deja de estar aislado esa partícula y la miramos, entonces las propiedades se definen. De todos los universos se eliminan todos y nos queda uno solo. Y ese proceso en el que todos los universos desaparecen y las propiedades quedan definidas es completamente aleatorio. Y eso es precisamente lo que no le gustaba a Einstein, que tiene frases muy conocidas como diciendo que no se creía que Dios jugase a los dados, ¿no? diciendo que cómo va a ser que salga algo aleatorio, ¿no? que no tenga ninguna forma de poderlo determinar de antemano. Bueno, pues lo que voy a hacer a continuación es voy a poner un, un ejemplo, un pequeño puzzle para poder representar y ahondar un poco más en esta idea. Siempre digo que yo tengo mucha envidia cuando hay una conferencia de física cuántica a público que no la conoce. Tengo envidia de pues, otras gente, otros científicos que trabajan, por ejemplo, en medicina o que trabajan a lo mejor en química porque ellos o ellas son capaces siempre de dar analogías. Dicen, no, lo que está pasando, como ayer nos explicaban muy bien, pues aquí es que se mueven y, se, y pasan pues, los átomos y juegan al baloncesto y cosas así. En física cuántica eso es más complicado, porque no hay nada parecido, no hay nada parecido a esto de que una partícula tenga muchas propiedades a la vez. Entonces, lo que he hecho es hacer un esfuerzo para intentar explicarle algo, poner una paradoja y luego ver cómo esa paradoja la resuelve la física cuántica. Y para eso, bueno, en primer lugar, bueno, eh, decir que de hecho, pues estas eh, discusiones filosóficas que tuvieron lugar en los años 30, 40, 50, bueno, pues dieron lugar a paradojas como la del gato de Schrödinger, que venía a de decir que si eso que ocurre en el mundo microscópico, que una partícula puede estar haciendo dos cosas a la vez o muchas cosas a la vez, lo quisiéramos extrapolar a nuestro mundo en el que vivimos, pues sería posible tener un gato vivo y muerto a la vez, siempre y cuando estuviese cerrado y no lo pudiésemos observar. Y solo cuando lo abriésemos la caja, entonces quedaría, quedaría la de definida la propiedad vivo o muerto, y entonces estaría vivo o muerto. Y insisto en esto, no es que si tuviésemos el gato no sabemos si está vivo o muerto a la vez, es que está vivo y muerto a la vez. Está como en un universo vivo, en otro muerto, y esos dos están conviviendo. Y solo cuando destapamos la, la, la tapa, pues queda una de las dos propiedades definida. Esto, como digo... Es ridículo, no pasa, no ocurre con los gatos, no hay forma de hacerlo con los gatos porque solo ocurre en el mundo microscópico. Lo tenemos que hacer en unas condiciones extremadamente aisladas. Un gato, si lo intentamos aislar, pues se quedaría sin respiración, se quedaría muerto, no podría estar vivo y muerto a la vez, se quedaría directamente muerto. Bueno, pues como decía, voy a coger una, una situación, es esta de aquí, saco una fotografía de Múnich, es la ciudad donde yo vivo, y aquí hay varias calles, tenemos esta calle de aquí, todas tienen... Nombres propios, esta es la calle Oscar, esta es la calle Luis y esta es la calle Teresa. Y el experimento que quiero hacer es que va a haber dos personas con un walkie-talkie, uno está aquí y el otro se encuentra aquí. Y la persona que está aquí va dejando pasar los coches, entonces va a pasar un coche y tiene dos caminos para llegar hasta el final. Puede pasar por arriba, llegar aquí y cuando llega aquí puede o bien coger la calle Luis o la calle Teresa o bien puede pasar por debajo, venir por esta trayectoria y cuando llega aquí, pasar por arriba y por abajo. Y lo que vamos a hacer es que pues, uno con el walkie-talkie le va a decir, bueno, pues viene un coche, pasa un coche. Entonces ese coche pasa, no pasa ningún otro y a la salida, pues el de la salida dice, pues ha salido por la calle Teresa. Y el siguiente, pues este sale por la calle eh, Luis y la calle Teresa, la calle Luis. Y lo vamos repitiendo muchas veces este experimento en el que van pasando unos coches pero para hacerlo más similar a lo que hacemos a la física cuántica, vamos a apagar las luces, ¿no? Porque hemos dicho que no podemos mirar qué es lo que pasa si queremos ver estas propiedades de la física cuántica. Entonces, esto lo represento así. Tenemos aquí un punto de entrada, aquí podríamos, por ejemplo, poner un túnel en el que no vemos por dónde pasan, pero seguimos haciendo lo mismo. Están las personas con los walkie-talkies y imagínense que hacemos este experimento y empezamos a pasar, empiezan a pasar coches. Y resulta que todos los coches que salen salen por la calle Teresa. Es una posibilidad. A lo mejor todos han decidido salir por la calle Teresa. Ahora vamos a cambiar un poquito este experimento. Lo que vamos a hacer es que en Múnich muchas veces hay obras en ¿no? que es como aquí. ¿no? Entonces bueno, pues ahora vamos a poner unas obras aquí de tal forma que no pueden pasar los coches por aquí. Todos los coches que van a pasar van a pasar por arriba. ¿No? porque no pueden pasar por aquí. Aquí, por ejemplo, hay un agujero y se caen todos y no, no pueden salir de ahí. Volvemos a apagar las luces y vemos qué es lo que pasa. Y entonces, bueno, pues con un walkie-talkie decimos pasa uno y resulta que el primero pasa por la calle, sale por la calle Teresa. El segundo por Luis. El las... tercero Teresa, Luis. Es decir, este es un experimento que podíamos haber hecho y en el cual, pues si la calle no está bloqueada salen todos por la calle Teresa. Y si la calle ahora está bloqueada, serán algunos por la calle Teresa y otros por la calle Luis. Tan simple como esto. Bueno, pues algunos de ustedes a lo mejor se han dado cuenta de que esto es imposible. Imposible que pase. Y vamos a ver por qué eso es imposible. Y nos vamos a concentrar ahora en los dos recorridos que teníamos anteriormente. Y voy a coger uno de los coches que, por ejemplo, hubiese pasado por aquí arriba. Ahora he encendido las luces para que lo veamos, pero seguimos con las luces apagadas. Y este coche, cuando está aquí, Hemos dicho que en esta primera situación, si esto de aquí está abierto, siempre sale por esta calle. Era ¿No? el primer experimento que decíamos que todos salían por la calle Teresa. Y en el segundo caso, si esto está cerrado y el coche viene por aquí, pues a veces sale por la calle Teresa y a veces sale por la calle Luis. Pero, ¿cómo es posible que un coche que está pasando por aquí arriba, su reacción dependa de si esta calle está abierta o cerrada? ¿Cómo es posible? Bueno, pues no es posible, es imposible. Si ustedes ahora piensan un poco, se darán cuenta de que aquí nos están haciendo trampas. O bien alguien le está diciendo a este de aquí, por otro walkie-talkie, de alguna forma, que la calle está cerrada porque esta persona no ha pasado por aquí abajo, o a lo mejor ha pasado por abajo, se ha dado cuenta, ha pasado por arriba, está haciendo algo raro. O sea que esta situación en nuestro mundo macroscópico, en el mundo que vivimos, es completamente imposible. No podía pasar, a no ser que nos hagan trampas, pero si no hacemos trampas, no puede pasar. Es imposible. Bueno, pues ahora vamos a ver que en el mundo microscópico sí que puede pasar. Y este experimento no lo podemos hacer con coches, porque los coches no están aislados, no va a pasar nunca eso, no nos vamos a encontrar nunca con esta situación, porque como he dicho, es imposible, pero sí que lo podemos hacer ahora con unos equipos que de hecho son relativamente baratos, que los podemos comprar por Internet. Uno puede comprar... Un láser, como este que tengo aquí, puede comprar espejos, y algunos de ellos semi-espejados Espejos semiespejados son aquellos que dejan pasar parte de la luz y parte la reflejan. Y también lo que se llama un detector. Un detector es un detector de fotones, es un, un, un aparatito muy pequeño que cuesta del orden de unos 500 a 1000 euros y que lo que hace es clic, clic, clic cuando detecta fotones. Y lo que podemos hacer es un experimento, primero el más sencillo, pues podríamos poner este láser y poner un espejo semi espejado, de tal forma que parte de la luz pase por aquí y parte de la luz pase por aquí. Y ahora ponemos los detectores y lo que escucharíamos serían clics. Pues de vez en cuando un clic en un lado, en otro lado, clic, 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 clic. Y esto, lo que nos dice, es algo que ya sabíamos que la luz está formada por fotones, ¿no? porque hacen clic. Y el que haga clic, pues solo puede ser porque hay fotones ahí metidos. Así que sí, vale, tenemos luz está compuesta por fotones. Segundo lugar, esto no es tan importante, pero nos dice que hay algo raro, porque pasan de manera aleatoria. No hay forma de predecir dónde va a estar el siguiente clic. Pero esto no es tan importante para la discusión de ahora. Y ahora vamos a hacer con estos equipos la situación que teníamos antes con los coches. Vamos a hacer algo análogo. Vamos a poner aquí un espejo semiespejado, aquí un espejo reflectante, otro espejo reflectante y un espejo semiespejado, de tal forma que ahora los fotones puedan o bien pasar por arriba o bien pasar por abajo y cuando se encuentren aquí pues pueden salir hacia la derecha o hacia arriba de la misma forma que los coches antes entraban por un lado y podían salir por otros dos yendo por dos caminos es la misma situación pero ahora estamos en el mundo microscópico en el mundo microscópico pero esto se puede hacer en un laboratorio no hace falta nada sofisticado se puede hacer con lo que les he dicho ahora y si uno hace este experimento y apaga la luz es decir pone eso de tal forma que no observemos por dónde pasan los fotones se encuentra la situación que les he dicho anteriormente estos fotones que entran por aquí, luego se detectan todos aquí, todos hacen clic aquí, como decíamos que podía pasar en la primera situación con los coches. Y si ahora, vaya, y si ahora lo que hago es aquí parar los fotones para que no puedan pasar y obligo a que todos los fotones pasen por arriba y también apago la luz, lo que ocurre es que detectamos los fotones aquí y aquí, clic. O sea, tenemos la misma situación que les he explicado anteriormente con los coches, pero ahora con los fotones. Antes les he dicho que era imposible, no puede suceder porque les había explicado que el coche que se encuentra aquí tiene que saber si está abierto. O no, para saber qué es lo que tiene que hacer, y eso es imposible porque no ha pasado por abajo, pues aquí les diría lo mismo. Los fotones, para poder tener este experimento, los que pasan por arriba, de alguna forma tienen que saber que hay algo abajo, tienen que pasar por debajo también. Y eso es lo que nos dice la física cuántica. La física cuántica describe este y muchos otros experimentos y nos dice, de acuerdo con lo que se he dicho anteriormente, que el fotón que sale de aquí, aquí crea una superposición. En un universo va para arriba y en otro universo se va hacia la derecha. Se reflejan cada uno de ellos y ahora se encuentran otra vez aquí y estos dos universos se conjuntan de tal forma que sale solo uno que sale hacia la derecha y por tanto observamos solo los fotones aquí. Sin embargo, en el segundo experimento, aquí otra vez creamos la superposición, pero aquí como medimos desaparece este universo. Ahora tenemos un solo universo y este fotón ahora pasa por arriba y al encontrarse aquí se desdobla el universo y se convierte en dos, con lo cual ahora tenemos los dos universos, uno arriba y otro a la derecha y a veces pues medimos el de la derecha y a veces el de arriba porque les he dicho que cuando medimos pues desaparece uno de los universos y solo una de las propiedades existen en definitiva este experimento lo que nos dice y lo hacemos y como digo es un experimento que no es muy sofisticado se podría hacer incluso pues en un, en un colegio con un equipo un poquito avanzado nos dice que el fotón solo hay la forma de explicarlo si pasa por los dos caminos a la vez es decir si la vida de ese fotón se desdobla en esos dos universos como he explicado anteriormente eso, de manera técnica, decimos que el fotón está en una superposición. Normalmente asignamos pues, el valor 0 a que pase por arriba y el valor 1 que vaya para la derecha y decimos que está en la superposición entre 0 y 1. Y luego pues, también nos dice que una vez que tenemos esos universos, cuando observamos, cuando hacemos una detección, cuando ponemos ese detector, entonces desaparecen y se queda solo uno de ellos. Ya sé que esto a la mayoría de ustedes les parecerá muy extraño, Creo que ya conté la anécdota de mi abuela la otra vez que estuve aquí. Mi abuela era una persona de Galicia que pues, tenía, no, no tenía mucha cultura, eran dos hermanos y tenía que, era la mayor de todos, y tuvo que dedicar a cuidar de sus hermanos. Y cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral hace 30 años y yo le explicaba este tipo de cosas con gatos, pues ella me dijo un día, Ignacio, esto está muy bien, pero no se lo digas a nadie. ¿no? <laughs> bueno, pues, pues las cosas... Son así, estos experimentos se hacen, se hacen mucho más sofisticados y se hacen para asegurarse de que realmente nadie nos está engañando. Y esto en particular es lo que dio lugar a los experimentos que hicieron estos tres caballeros que recibieron el Premio Nobel de Física el año pasado, precisamente por ver que la naturaleza es así de rara y que estas superposiciones existen y que estas leyes de la física cuántica pues, se pueden comprobar experimentalmente. Y una vez que ya estamos equipados con estas propiedades de la, física, de la física cuántica tan extraordinarias, estas que podemos crear y descrear universos a nuestro antojo, ¿no? Como queramos, pues ahora aparte de sorprendernos y pues, levantarnos muchas preguntas filosóficas, ¿no? Quiere decir que a lo mejor las cosas que ocurren a nuestro alrededor no están definidas y solo cuando las observamos se van definiendo, es como si tuviéramos un libro que no está escrito y según lo vamos mirando se va escribiendo, ¿no? Pues eso es un poco la parte filosófica de todo esto. Bueno, pues también nos dice que bueno que es el lado del espejo con estas leyes las podemos utilizar para hacer cosas extraordinarias ya les he dicho que esto de los coches no puede ocurrir en nuestro mundo porque en, en el mundo macroscópico en el mundo no cuántico sin embargo sí que puede ocurrir en el mundo cuántico así que creemos que en el mundo cuántico podemos hacer cosas que no podemos hacer este mundo así que lo que intentamos hacer en las tecnologías cuánticas es ahora utilizar estas leyes extraordinarias para procesar transmitir y adquirir información de una manera distinta que nos dé posibilidades que no existen con los ordenadores actuales ni con los sistemas de comunicación actuales. Bueno, en realidad, estos, si hablamos de los computadores cuánticos, no trabajan tanto con fotones, sino que trabajan con otras propiedades de la física, no trabajan con el camino que recorren los fotones, sino que trabajan, por ejemplo, con las propiedades de los imanes. ¿no? Como sabemos, un imán pues, tiene un polo norte y un polo sur y pues puede estar el polo norte mirando tal vez para arriba o el polo norte mirando para abajo y de acuerdo con la física cuántica si es posible tener el polo norte para arriba o para abajo también es posible tener la superposición de los dos o podemos tener un circuito electrónico en el cual la corriente se mueve en la dirección de las aguas del reloj o la dirección contraria y de acuerdo con la física cuántica pues podríamos tener una superposición de las dos posibilidades a la vez esto son materiales macroscópicos, no observaremos ninguna propiedad cuántica con ellos, nos tenemos que ir al mundo microscópico y en el mundo microscópico tenemos pequeños imanes y pequeños circuitos donde sí podemos hacer estas cosas que le estoy diciendo. De hecho, un átomo es un pequeño imán, un átomo tiene lo que llamamos un momento dipolar, quiere decir que se comporta como un imán, y entonces puede tener el polo norte mirando para arriba, le podemos asignar un 1, polo norte mirando para abajo para cero. y de acuerdo con la física cuántica podemos tener los dos universos a la vez, las superposiciones. O en el caso de los superconductores microscópicos, también podemos hacer lo mismo a, a tamaños muy 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 pequeños y observar estas propiedades que les he dicho no solo con fotones, sino también con átomos o superconductores y la situación se pone más interesante si ahora ponemos muchos de ellos, si tenemos muchos átomos o muchos superconductores, pues podemos poner, por ejemplo, todos los átomos con el polo norte mirando para arriba, es lo que diríamos 00000000. 000, o podemos tener todos mirando para arriba y uno de ellos con el polo norte mirando para abajo, con lo cual podríamos tener 000001. o 1. O podemos tener varios para arriba y varios para abajo. Y si miran, existe un número exponencial de combinaciones, de configuraciones de estos imanes. ¿no? estás desde 0000, 001, 1, 0, 0, 0. Hay 2 elevado a n, donde n es el número de átomos que tenemos. Y de acuerdo con la física cuántica, Todas esas configuraciones pueden estar viviendo en paralelo en, en, en universos, estos can, universos paralelos, con lo cual podemos tener a la vez 2 elevado a n, un número exponencial de universos a la vez, pero solo con n átomos. Y esto es lo que nos da la potencia a los, a los, a los ordenadores cuánticos. ¿no? Si, si saben lo que son las leyes exponenciales, pues son muy... Eh, son, muy espectaculares, ¿no? Si tuviésemos, por ejemplo, 300 átomos, el número de combinaciones, el, un, el número de superposiciones que podemos tener es 2 elevado a 300, y eso es del orden de 10 elevado a 80, es como un 1 con 80 ceros, y eso es mayor que el número de todas las partículas, de todos los variones que tenemos en el universo. Es decir, que con solo 300 átomos, podríamos crear como superposiciones de un montón de posibilidades que no nos podemos ni imaginar. Así que un ordenador cuántico lo que hace es precisamente esto. utiliza estas superposiciones, utiliza estas leyes de la física de la física cuántica para hacer, hacer cálculos como en paralelo. en uno de estos universos hace un cálculo, en otro hace otro cálculo, en otro hace otro cálculo, en otro hace otro cálculo y como hay tantísimos puedes como hacer muchísimos cálculos a la vez y esto le da una potencia pues muy superior a la que tienen los ordenadores para algún tipo de cálculos. Es lo que se llama, lo que llamó Feynman, el paralelismo cuántico de los ordenadores cuánticos. Sin embargo, esto no es todo. Y no es todo porque yo, a pesar de que tenga estas superposiciones de muchísimas, ¿no? muchísimas posibilidades y haciendo cálculos en paralelo, al final voy a tener que mirar, voy a tener que observar, quiero sacar cuál es el resultado de mi cálculo. Pero cuando observe, desaparecen todos y solo queda uno. Con lo cual, pues no tengo ninguna... Ventaja con tener todas estas superposiciones. Así que la computación cuántica no solo se basa en el hecho de que tenemos estas computaciones en paralelo, sino lo que hace es utilizar, como nosotros utilizábamos los espejos anteriormente, para crear y colapsar estas superposiciones de una manera especial que nos dejen hacer cálculos de una manera distinta. Y de hecho, los computadores cuánticos lo que hacen es explotar todas estas superposiciones y explotar. La interferencia, eso de que cuando tenemos superposiciones las ponemos juntas, pues dan lugar a pues a lo mejor a un uno solo. Así que en un ordenador cuántico lo que uno va a hacer es empezar a crear estas superposiciones, hacer muchos cálculos paralelos y luego tiene que ingeniársela y pensar cómo puede poner juntos esas superposiciones para que al final no haya superposiciones, haya un solo resultado y cuando lo miremos sea el resultado correcto. Así que no solo los ordenadores cuánticos, sino los ordenadores cuánticos explotan las superposiciones para obtener pues, más eficiencia, seguridad y todo. Y desde el punto de vista pues poco más eh, dando un paso atrás, uno puede decir que las tecnologías cuánticas o las computaciones cuánticas no es que hagan las cosas más rápidas, más rápidas, es que lo hacen de una manera diferente, de la misma forma que antes hacíamos cálculos de, con las leyes de la mecánica, con abacos y luego pasaron a ser con las leyes de la electrónica, con los ordenadores personales y los ordenadores electrónicos, ahora tenemos las leyes de la física cuántica que nos dan nuevas posibilidades. Podemos hacer cosas de maneras distintas y esto es lo que nos da las ventajas en los ordenadores cuánticos. Así que un mensaje importante que a mí me gustaría que se lleven es que un ordenador cuántico no es que sea más rápido, no es algo que más rápido que los, que los anteriores, es distinto. Utiliza otras cosas, otras formas distintas para hacer los cálculos y qué cálculos se pueden hacer con ordenadores cuánticos dónde podemos utilizarlos bueno pues sabemos muy bien ahora que podemos utilizarlos para resolver problemas específicos por ejemplo problemas relacionados con la criptografía podemos utilizarlos también para resolver problemas científicos que no podemos resolver con superordenadores relacionados con la física con la química con la física de materiales y tenemos unas buenas eh, evidencias de que también nos ayudan en procesos industriales de optimización y en procesos relacionados con el análisis de datos y la inteligencia artificial. Pero yo diría que donde tenemos seguridad de que los ordenadores cuánticos tienen una potencia excepcional es en la resolución de problemas científicos que aparecen en física y química sobre todo y en algunos problemas específicos relacionados con la criptografía. Y uno se podría preguntar, bueno, si... Todo esto que nos has contado con estas superposiciones, al final solo vamos a poder resolver problemas científicos. ¿Cómo me va a ayudar esto en mi vida personal? Le ayudará a los científicos, a los del DIPC a hacer sus cálculos, pero a la gente normal, ¿cómo nos, cómo nos va a ayudar? Y para, para resolver esto, pues me gustaría ir 80 años para atrás, cuando se desarrollaron los primeros ordenadores clásicos, los no cuánticos. Por aquel entonces, pues teníamos ordenadores como el Coloso, y estos ordenadores, cuando se crearon, Tenían, por aquel entonces, sabían dos aplicaciones. ¿Adivinan cuáles? Pues podían servir para resolver problemas científicos y para decriptar mensajes secretos. No se conocían otras aplicaciones. Sin embargo, con el tiempo, según se fueron construyendo y la gente las fue utilizando y mejorando, pues encontraron muchísimas aplicaciones que en aquella época era imposible de predecir. Así que nosotros lo que hacemos es tener una actitud muy parecida. Pensamos que sí, que los ordenadores cuánticos van a servir para unas cosas, pero hay muchas que quedan por descubrir. Así que este es otro de los mensajes que yo creo que se pueden llevar a su casa, es que conocemos algunas aplicaciones, tanto de los computadores cuánticos como de la comunicación cuántica, pero probablemente según los vayamos desarrollando, las más importantes están todavía por descubrir y eso es lo que nos enseña la historia, siempre y cuando hemos sido capaces de cruzar una frontera tecnológica, tener acceso a nuevas leyes, pues no nos podíamos imaginar cuáles eran las aplicaciones que, que nos vendrán. Bueno, existen varias tecnologías en las cuales se están construyendo varias plataformas, en las cuales se están construyendo estos ordenadores cuánticos, hay bastantes caballos en la carrera de los ordenadores cuánticos, hay unos basados en iones atrapados, tienen del orden de 40 de estos átomos, 40, los llamamos qubits, bits cuánticos, 40-50, tenemos también los superconductores, también les he dicho cómo funcionan. Estos tienen del orden, el, de, el de, que viene aquí tiene 127, pero ya se están hablando de ordenadores de IBM que tienen 400. Tenemos también otros sistemas atómicos que se llaman átomos de Rydberg, que están avanzando mucho últimamente. Ya tienen también del orden de 300, 400. Y también se están haciendo, pues investigando, pues cómo construir estos ordenadores cuánticos con otras tecnologías como fotónica, con puntos cuánticos o con eh, vacantes en, en diamante. Pero lo que quiero decir es que bueno, todavía no estamos en construcción, a pesar de que ya existen algunos prototipos, sobre todo de los tres de arriba, que ya hacen algunos cálculos en problemas académicos que nos dan más potencia que los ordenadores actuales, pues todavía se están desarrollando y construyendo. Y la razón por la que no los tenemos aquí es que. La física cuántica es muy sensible. Hemos dicho que en cuanto la observamos, en cuanto hay algo que interacciona, que no queremos que interaccione con él, se desaparecen las superposiciones y ya no podemos utilizar esa ventaja que nos dan las leyes de la física cuántica. Así que los tenemos que aislar y es muy difícil aislar todos estos sistemas. Por lo tanto, lo que. <coughs> Se producen errores de alguna forma. Estos, estos prototipos de ordenadores cuánticos, de vez en cuando, uno de estos bits cuánticos, estos ceros y unos, pues se, se cambia ¿no? de manera que no lo queremos, de, de manera no solicitada. Esto produce errores y hay dos caminos que se están utilizando y que vivirán. Hablar, pues el viernes supongo por Darío Gil. Uno de ellos es intentar corregir estos errores. Se puede corregir, pero eso es difícil y eso va a llevar bastante tiempo. Eso es lo que nos daría lugar a un ordenador cuántico con corrección de errores que ya no tendría errores. Y la otra posibilidad es vivir con estos errores. Les he dicho que con los prototipos actuales ya sabemos que podemos tener ventaja en algunas computaciones. Bueno, pues vamos a seguir desarrollando y no corrijamos los errores porque son tan potentes que aunque tengan errores, aunque no den el resultado exacto, podemos extraer información que es importante para resolver algunos problemas. Sí, ya termino con esto. Esto es una escala en el tiempo un poco de la computación cuántica para que se hagan una imagen de dónde estamos y a dónde vamos. Los primeros experimentos, los primeros prototipos se construyeron en un ambiente académico en el año 96. En el año 2012, la industria entró, Google, IBM y otros. En el año 2019, es donde se anunció la supremacía cuántica o la ventaja cuántica, en el sentido de que con ese ordenador, con ese prototipo de ordenador cuántico, incluso en presencia de errores, se pudo hacer un cálculo que no se podían hacer con superordenadores. Ahora estamos en la época que se llama NISC, que significa que son ordenadores cuánticos con errores, en el cual el objetivo es encontrar aplicaciones, no problemas académicos, sino problemas que sean más interesantes para que nos podamos resolver con estos ordenadores cuánticos que ya tenemos, con estos prototipos, aunque tengan errores, y ya más adelante no sabemos exactamente si van a ser 5, 10, 15 años, yo supongo que Darío Gil les hablará de esto, pues ya tengamos los ordenadores escalables, que estos ya podrán hacer los cálculos tal y como nos gustaría tenerlos, sin ningún tipo de errores. Así que acabamos de entrar en la era NISC, la era de los prototipos con errores, y ahora una de las preguntas más importantes, más acuciantes, y esta es la que se va a, a llevar a cabo aquí en, en, en Donostia, es precisamente utilizar estos ordenadores cuánticos que tiene IBM o que tengan otros para ver qué aplicaciones pueden tener. Es un programa de investigación muy relevante que está haciendo, se está haciendo por todo el mundo y aquí yo creo que va a ser un centro internacional importante. Con esto termino simplemente con una serie de comentarios. Primero es que las tecnologías cuánticas están experimentando un momento extraordinario. Muchos de nosotros que llevamos trabajando tiempo habíamos esperado este momento en el cual podíamos dar charlas y mostrar algo que está ya funcionando. Ya existen algunas pocas aplicaciones y se están investigando algunas otras a corto plazo. He mencionado alguna. Y posiblemente lo que estamos. Viviendo hoy en día, aunque no lo estemos experimentando, es una revolución cuántica en la cual estas superposiciones y estas leyes de la física cada vez aparecerán más en nuestras vidas y en las aplicaciones, no solo en los ordenadores cuánticos, sino también en otros sistemas. Y también el mensaje final es que lo más seguro es que las aplicaciones más importantes de estas tecnologías cuánticas están todavía por descubrir. Con esto les agradezco su atención. Eskarrik asko, profesor Zirak, en eh, muchas gracias por estar un año más con nosotros en Passion for Knowledge. Eta jarraian urrengo izlaria aurkeztuko dizuegu. Sandra Díaz, erreferentziazko zientzialaria da ekologiaren arloan, bereziki botanikan. 2000 eta zazpiko bakearen Nobel sariduna, klima aldaketari buruzko gobernuarteko taldeko kide gisa, eta 2000 eta emeretziko Asturiaseko printzesa ikerketa sariduna, klima aldaketaren aurkako borrokagatik eta biodibertsitatearen defentsagatik. Sandra Díaz es una ferviente defensora de la trama de la vida ante la crisis climática y el título de su conferencia es de plantas y pueblos, la biodiversidad vegetal y sus conexiones con los seres humanos. Vamos a escucharla. Muy buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Ante todo quiero agradecer a todo el equipo de la organización y muy particularmente a los profesores Pedro Miguel Echenique y Ricardo Díez por haberme invitado a este festín de conocimiento que es este festival y también por darme la oportunidad de disfrutar de la legendaria hospitalidad vasca puedo afirmar ya a esta altura que eh, de primera mano que la leyenda está plenamente justificada. y me gustaría comenzar eh, mi conferencia con una pregunta no retórica para la audiencia. con cuántas especies de plantas se han encontrado en el día de hoy? Lo más probable es que la mayoría de ustedes se haya encontrado con al menos 10 especies, pero es muy posible que ni siquiera lo hayan notado, porque para la gran mayoría de la gente las plantas son simplemente un telón de fondo para su vida cotidiana o para sus selfies. Y esto es tan común que tiene su propio nombre es el síndrome de la ceguera vegetal. Pero no por muy común, es menos serio. Es en realidad de una gran ignorancia y arrogancia de nuestra parte. Y ahora a mí me gustaría eh, contarles un poco por qué. Las plantas no son muchísimas especies si las comparamos con otros grupos de organismos, son solamente un 20% de todas las especies conocidas para la ciencia. Pero representan más del 80% de la masa viva del planeta. Y lo más importante, lo más impresionante de todo, es lo que hacen químicamente. Porque los organismos fotosintéticos aeróbicos, entre ellos las plantas, han creado y siguen creando nuestro mundo, o al menos la parte del mundo más relevante para los seres humanos, que no es toda la esfera terrestre, sino esta delgada piel externa que llamamos biósfera. En, en esta zona crítica de la biósfera, todos los materiales se reciclan y se vuelven a usar una y otra vez. Entonces, por ejemplo, eh, y aunque no lo parezca, los magníficos tragos y bocaditos del cóctel de anoche y, y también eh, la basura que se generó eh, a partir del festín y las cucarachas que se comen la basura y los árboles de la avenida aquí afuera y los calamares gigantes que aparecen en la costa cantábrica y toda esta distinguida audiencia y sus elegantes atuendos, todo no son más que diferentes recetas hechas más o menos con los mismos materiales. Quien les habla, por ejemplo, no es más que un ensamble temporario de moléculas prestadas. Y así es que desde hace cientos de millones de años, las moléculas van ciclando entre el mundo vivo y el mundo inanimado. Los seres se comen unos a otros, mueren, se descomponen, pasan al mundo inanimado y así sucesivamente. Pero en esto hay un punto crucial. La gran mayoría de los organismos carece de la capacidad de generar vida a partir de moléculas inanimadas. Solamente unos pocos grupos, entre ellos las plantas, pueden hacer esto a través de un proceso maravilloso que es la fotosíntesis aeróbica. Y la fotosíntesis es simplemente capturar tres componentes inanimados muy abundantes en este planeta, como son la luz solar, el agua y el dióxido de carbono del aire, y con ellos amasar moléculas orgánicas. Y de paso, como eh, material de desecho, emitir oxígeno. Y este es el oxígeno que usan los animales para vivir, y por supuesto, los animales también comen plantas. Y como producto de desecho de su propio metabolismo, emiten dióxido de carbono, que casualmente es el principal, la principal materia prima de las plantas para la fotosíntesis. En realidad. Si uno lo piensa, la fotosíntesis es un acto de alquimia suprema. Imagínense cómo la celebraríamos, cómo la publicitaríamos si lo hubiéramos inventado nosotros. Sin embargo, le damos bastante poca atención porque no la inventamos nosotros, sino que cualquier humilde maleza que crece entre dos baldosas la puede hacer. Y así es como... El aire del que hoy disfrutamos es una construcción biológica. El oxígeno que hoy respiramos es el producto histórico de la fotosíntesis. Nuestra atmósfera es muy rica en oxígeno, algo así como un 21%. Eso hace que organismos tan grandes y tan ávidos de oxígeno como los seres humanos y los elefantes y como las ballenas podamos vivir acá. Y también esto explica que en este planeta nuestro todo se prenda fuego tan rápidamente y tan fácilmente. Por eso, cuando una pregunta para qué sirven las plantas, además de ser un buen fondo para selfies, ¿qué creen que responde la gran mayoría de la gente? Bueno, al menos a mí, la gran mayoría me responde que las plantas producen el oxígeno que necesitamos para vivir. No sé si están de acuerdo. Bueno, lamento decepcionar, pero la gran mayoría del oxígeno que, de, que hoy disfrutamos no es producto de las plantas que hoy nos rodean. Las plantas terrestres surgieron hace unos 470 a 420 millones de años. Y el proceso por el cual la atmósfera se enriqueció dramáticamente en oxígeno y adquirió la composición que más o menos tenemos ahora, este proceso que se llama la gran oxidación, ocurrió 2400 millones de años atrás o sea, mucho antes del, sufrimiento, del surgimiento de las plantas. Y gran parte de ese enriquecimiento de oxígeno en la atmósfera fue responsabilidad no de las plantas, sino de organismos, microorganismos fotosintéticos, aeróbicos, como estos, o parecidos a estos. Con esto estoy queriendo decir que las plantas no producen oxígeno. Por supuesto que no. Claro que las plantas producen oxígeno. Pero también lo consumen a través de su respiración. Las plantas, como todos los organismos de la Tierra, son consumidores de oxígeno. Entonces, en cada momento, la proporción del oxígeno producido por fotosíntesis que termina enriqueciendo en forma neta el oxígeno, de la atmósfera es realmente minúscula. La concentración de oxígeno que tenemos hoy en la atmósfera ha sido más o menos la misma por millones de años y realmente no es afectada por las acciones humanas. Y la concentración de oxígeno que hoy tenemos alcanza para millones de años más. Por eso no hay que preocuparse porque nos quedemos sin oxígeno. Este, hoy por hoy, es el menor de los problemas que tenemos. Entonces, cabe la pregunta, si no las necesitamos para producir el oxígeno que necesitamos para respirar, ¿para qué preocuparse por las plantas? Una posible respuesta es, bueno, por empatía y solidaridad con el resto del mundo viviente, y el deber moral de protegerlo. ¿Alguien tiene una idea de cuántas especies de plantas son conocidas para la ciencia? Alrededor de 400.000. Y quizás hayan escuchado de que una buena eh, proporción de estas especies está amenazada con la extinción. Y quizás también hayan leído por ahí, particularmente por parte de los negacionistas, que en realidad esto de las extinciones es un alarmismo innecesario porque siempre ha habido extinciones en la historia del planeta. Entonces, déjenme que les muestre algunos hechos que nos acerca a la ciencia con respecto a esta cuestión. Aquí en este gráfico... La escala vertical es velocidad de extinción. Este sector son los tiempos prehumanos y este sector en marrón son los tiempos humanos. Esta banda representa lo que se llama la tasa de extinción de fondo. Es la tasa, la velocidad promedio de extinción antes de la aparición de los seres humanos o por causas no humanas. Y esta de acá es la velocidad actual hoy de extinción promedio de todos los organismos. Entonces, acá vemos dos cosas. Por un lado, es cierto que siempre ha habido extinciones, pero también es cierto que la velocidad a la cual están ocurriendo hoy es muchísimo más alta que en épocas prehumanas. Es la más alta en la historia de la humanidad y es más alta que el promedio en los últimos 10 millones de años. Y si nos atenemos solo a las plantas, que es el objeto de la conferencia de hoy, esta es la velocidad promedio de extinción de las plantas eh, en épocas prehumanas, y esta es la velocidad actual. Es 500 veces mayor. O sea, efectivamente aquí tenemos un problema. Se estima que casi un 40% de todas las especies conocidas, de plantas conocidas para la ciencia, están amenazadas en algún grado con la extinción. Y dentro de ellas, un poco más de 5.000 especies están en lo que se llama peligro crítico de extinción, que quiere decir que tienen. Una chance del 50% de desaparecer para siempre en los próximos 10 años. Y algunas plantas ya han desaparecido, ya están oficialmente extintas en estado silvestre y solo persisten eh, gracias al cuidado esmerado de unos pocos ejemplares en algunos jardines botánicos. Quizás el caso más patético de esto es. Uh, perdón. Es el de este pobre y venerable individuo, la zika de Wood. Este es el único individuo que se ha encontrado hasta ahora en estado silvestre. Es un pie masculino y vive eh, desde hace más de 100 años en su maceta en el Jardín Botánico de Kew cerca de Londres. Lo han clonado. Por lo tanto, hay algunos otros individuos de la especie, pero siendo clones, son todos, por así decirlo, varoncitos. Una historia bastante triste. Mucha gente se conmueve con estos hechos, pero quizás haya gente que no se conmueva y diga: bueno, ahora que, sobre todo ahora que sabemos que no nos vamos a asfixiar sin plantas, quizás desde un punto de vista estrictamente antropocéntrico, no es tan terrible que unas cuantas especies de plantas desaparezcan. Pero ocurre que las plantas son una parte muy importante de la urdimbre y de la trama del tapiz de la vida sobre la Tierra. Y en este tapiz todos los seres vivos estamos profundamente entretejidos. Eso hace que las plantas sean fuente de innumerables contribuciones al bienestar de los seres humanos. Por ejemplo, las plantas son la base de nuestra supervivencia física, porque son nuestro alimento y el alimento de los animales domésticos. También las plantas regulan el clima y la distribución del agua en el planeta. Subyacen casi todos... Los aspectos de la salud humana son la base de nuestras economías y también proveen inspiración a nuestros descubrimientos y a las imágenes e historias que subyacen a nuestra identidad como miembros de culturas distintivas y también como personas únicas e irrepetibles. Básicamente no seríamos quienes somos sin las plantas. Y probablemente simplemente no seríamos sin ellas. Por eso el empobrecimiento de la vida vegetal conlleva enormes pérdidas en términos de beneficios para el bienestar de las personas. Pero las plantas no solamente son la base de nuestra vida física y psicológica, como personas individuales, sino que desde nuestros orígenes mismos, nuestras relaciones sociales con otros seres humanos dentro y entre sociedades han estado mediadas por el cuerpo de las plantas. La historia de la humanidad, en, al menos en los últimos mil años, con toda su creación de riqueza y progreso y descubrimientos, y también con toda su expoliación y sufrimiento, injusticias, las migraciones, las esclavitudes, los imperios, los imperialismos, todas esas historias podrían ser contadas a través de las plantas que las mediaron, como por ejemplo el opio, la quina, las especias el té, la caña de azúcar, el quebracho, el algodón, el caucho, la palma aceitera, la soja y muchas otras más. Y en todas estas historias sociovegetales, las plantas no han sido simplemente objetos inmóviles y pasivos. Al comienzo mencioné la legendaria hospitalidad vasca. Hay otra cuestión legendaria sobre esta región a la cual me gustaría referirme ahora. Un gran colega y amigo me decía, gracias al coraje, el ingenio y la perseverancia del pueblo vasco, ningún enemigo pudo realmente echar raíces en nuestra tierra. Y yo no tenía ninguna razón para disentir. Hasta que hace bastante poco tiempo, eh, visitando unas rutas de esta región, durante decenas y decenas de kilómetros y desde el borde de la ruta hasta el horizonte, vi algo que lo pone un poco en duda. Y ese algo es Cortaderia Celuana, el plumero de la Pampa, nativa de mi tierra. Aparentemente, al menos, el plumero ha echado firmes raíces en el País Vasco y al menos también aparentemente no muestra signos claros de haber estado vencida ni estar siendo vencida ahora por lo menos hasta ahora. Esto para mí es un ejemplo muy elocuente de que lejos de ser objetos inanimados que manipulamos totalmente nuestra voluntad, lejos de ser el decorado del drama social humano, Muchas plantas se han valido de nuestro entretejimiento, de nuestro entrelazamiento con ellas, para llegar a los lugares más remotos e insospechados y ahí establecerse y enseñorearse. La enorme mayoría de las plantas, más o menos un 96%, se queda plantada más o menos en el mismo lugar donde está, como corresponde a su nombre. Pero el restante 4% viaja a grandes distancias. De estas plantas viajeras, algunas viajan a lo largo de todo el mundo. Aprovechan la enorme conectividad. Entre regiones distantes que hemos generado en los últimos siglos y, sobre todo, en las últimas décadas. La mayoría de estas plantas viajeras no se establece en los lugares donde llegan, pero una minoría de ellas, se conocen más o menos unas mil en el planeta, si sí, realmente se establecen en sus nuevos hogares y empiezan a expandirse y se transforman en invasoras con daños cuantificables. Es más o menos el 0,3% de todas las plantas del planeta, o sea, una proporción realmente pequeñita. Pero estas pocas plantas generan grandes dolores de cabeza. Un ejemplo regional es el plumero. Y acá les voy a mostrar tres ejemplos que son eh, miembros notorios del ranking mundial de las peores invasoras, tanto en términos de distribución geográfica como de daños documentados. ahora bien, cómo y por qué es que se producen estos viajes vegetales? en muchos casos, las trasladamos involuntariamente. Si me permiten la expresión, como polizones. Vienen como contaminantes de las semillas de cultivos, vienen metidas en los suelos de vivero, vienen mezcladas con el embalaje de las mercaderías. Pero en muchos casos son transportadas de forma deliberada y esmerada por alguien que les encontró un costado positivo y no tomó en cuenta los costados negativos de esa especie. Es el caso del plumero de la pampa, que fue introducida con esmero a Europa como planta ornamental para parques y jardines. Y hoy en día todavía se la puede conseguir en sitios de jardinería. A mí esto de que ustedes tengan un problema con una planta invasora de mi región me hace sentir un poco... Un poco mal, un poco culpable, entonces pensé en encontrar un contraejemplo como para compensar. Entonces déjenme que les cuente qué pasa con una planta no europea, pero al menos del viejo mundo, que ha invadido mi región. Y lo ha hecho por razones aún más curiosas que las del plumero. Se trata del ligustro. El ligustro produce unos arbolitos pacatos que no ensucian la vereda porque siempre verde, y tiene una copa discreta y, y disciplinada que no le causa mayores trabajos a las cuadrillas de poda municipal porque no invade los cables de electricidad, y además sus raíces no levantan las baldosas de la vereda. Por estas razones se transformó en la favorita de los planificadores de espacios verdes urbanos que las promovieron fuertemente. Y los frentistas también estaban encantados porque producía una sombra densa bastante rápido y no tenían que barrar la vereda. El problema es que ellos no eran los únicos que estaban encantados. El ligustro produce grandes cantidades de frutos carnosos. Que maduran en una época del año donde no hay ninguna planta nativa produciendo frutos semejantes. Entonces, las aves que se alimentan de frutos no podían creer su suerte y muy rápidamente las dispersaron por todo el centro de Argentina. Y eso trajo consecuencias importantes a nivel de, del campo, porque el ligustro produce una supresión muy fuerte sobre muchas especies nativas que requieren una alta insolación para crecer y también trajo perjuicios a nivel de las ciudades porque cada primavera esta especie produce flores aún más copiosas que los frutos y esto se transforma en la pesadilla estacional de muchísima gente que le tiene una alergia atroz y no tienen dónde esconderse porque el digustro está por todas partes. Pero por supuesto, no es que el ligustro o el plumero sean intrínsecamente malvados. Eh, la enorme mayoría de las plantas no es ni totalmente mala ni totalmente buena. Todas tienen costados de los dos tipos. En realidad, las plantas solo tratan de vivir en el lugar que les toca. Y en eso son realmente buenas. Son realmente buenas en resistir, en persistir, en amoldarse, en evolucionar. Y a los valores positivos o negativos se los ponemos nosotras. En función de nuestros intereses, las demonizamos y combatimos o las entronizamos y cuidamos. En realidad, las plantas tienen múltiples varones, algunos de los cuales se pueden cuantificar muy fácilmente y muy precisamente. Por ejemplo, en dinero. Ha habido cálculos de cuánto dinero ganaron las potencias imperiales europeas a lo largo de toda la historia con las plantaciones de, de caña de azúcar y algodón del Nuevo Mundo. Uno también podría... Calcular lo contrario, cuál fue el costo de ese mismo proceso, por ejemplo, en vidas humanas. Otro ejemplo, hace poco se presentó un informe cuantificando los daños totales de las plantas y animales invasores en el mundo, y se llegó a la conclusión que era del orden de los 400 mil millones de dólares. Los ecólogos, por ejemplo, eh, podemos cuantificar con bastante precisión cuánto carbono captura y retiene fuera de la atmósfera y por lo tanto cuánto contribuye en la lucha por el cambio eh, en contra del cambio climático una hectárea de bosque compuesto de distintas especies de árboles. Pero no todos los valores de las plantas son bien capturados por variables económicas o ecológicas o de salud. Las plantas también tienen algunos valores que son mucho más subjetivos, que tienen que ver con lo social y con lo identitario. Por ejemplo, una podría calcular con mucha precisión las características de las hojas y los tallos y las bellotas de los robles y también estimar muy precisamente cuál es el valor monetario de la madera producida por los robles. Pero esta información no me acercaría siquiera al valor que tienen los robles en la cultura vasca. Más aún, las plantas tienen lo que se llama valores relacionales. Los valores relacionales son aquellos donde lo que se valora no es la utilidad que brinda la planta para mis propios fines, sino lo que valoro es mi relación con esa planta. Yo les podría dar una definición bien académica del valor relacional, pero creo que esta frase lo resume mucho mejor. Tiene que ver con la relación que uno tiene con una especie o, una, o un individuo en particular que lo hace único e irreemplazable. Hasta hace poco, la ciencia no reconocía los valores relacionales. Pero hoy en día sí se les da importancia porque hemos entendido que son absolutamente fundamentales a la hora de las decisiones que la gente toma a favor o en contra de la naturaleza. Y eso hace que algunas plantas sean únicas. Un ejemplo cercano es el siguiente. Más allá del valor cultural colectivo que tienen, todos los robles en el País Vasco, hay algunos robles que son tan singulares, tan valiosos, que incluso tienen nombre propio. Como por ejemplo este, el roble Saragoa, acá está retratado, al cual tuve el honor de conocer hace tres días. Este no es un roble cualquiera. Si viene alguien y ofrece reemplazarlo por uno con características más o menos similares, o incluso con uno más bonito, probablemente haya mucha gente que se oponga y lo considere tan inaceptable como la proposición de reemplazar a un miembro de la familia, aunque el reemplazante sea más joven, más inteligente y más trabajador. Y esto de árboles. Singulares, no es algo que pase solamente en, para los robles en el País Vasco, sino que pasa en todo el mundo. Lo tenemos con muchos baobabs en África, lo tenemos con muchas ceibas en América Latina, lo tenemos con muchos cipreses en el Medio Oriente. Este, por ejemplo, es el veneradísimo ciprés de Abarku en Irán que según la leyenda fue, planteado por el, fue plantado por el mismo zoroastro. entonces, las plantas tienen múltiples valores. algunos de ellos no pueden aplastarse en una sola métrica cuantitativa, pero no por eso son menos importantes. por eso es muy importante considerar todos esos valores en conjunto. Redondeando entonces, las plantas son una parte fundamental de la ordimbre y la trama del tapiz viviente que arropa nuestro planeta. Es bastante fácil imaginarse una biosfera sin seres humanos, pero es muchísimo más difícil imaginarse a los seres humanos o a la biosfera sin las plantas. Por eso nuestro origen y nuestro destino está inextricablemente unido al de las plantas. Está unido genéticamente, evolutivamente, socioculturalmente, ecológicamente. Y realmente no tenemos un futuro digno de ser vivido si no existe también un futuro para las plantas. Y en Procurar trabajar para ese futuro posible es muy, muy importante entender a las plantas realmente como lo que son, no objetos inanimados que hacen exactamente y solamente lo que queremos que hagan, no como decorado del drama social humano, sino como seres activos como participantes del planeta, como compañeras de ruta con las cuales coexistimos de un modo entrelazado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Díaz. Gaurko gure azken izlari nagusiak fizikako nobel saria zuen mila beratzeun talarrogei tamabostean lehenengo exoplaneta aurkitzagatik. Alegia, gure eguzki sistematik kanpoko lehenengo planeta. Orduz geroztik, bere ikerketa taldeak beste berreun eta berrogeita amar exoplaneta urkitzen lagundu du, eta tresna astronomikoak eta teknika esperimentalak garatu ditu horretarako. Hoy tenemos el placer de recibir a Didier Queloz, director fundador del Centro Leverhulme para la vida en el Universo de la Universidad de Cambridge y del Centro para el origen y la prevalencia de la vida del Instituto Tecnológico Suizo en Zúrich. El título de su conferencia es La Revolución de los Exoplanetas. Les dejamos con Didier Queloz. Un fuerte aplauso. Thank you very much. It's a pleasure to be here. What a wonderful place. <laughs> so, well, we are on the planet Earth, orbiting a star, the Sun. We are surrounded by 100 billion stars in the galaxy, about. Um, there are millions and millions of galaxies in the universe. Well, this is. Something I'm pretty sure you're all aware of. Um, it took us, about us, the science, 100 years to build up that picture it's recently, well, starting from Newton, even further down. Um, well, the last chapter of that story happened in the last 30 years, which is whether there are planets orbiting other stars amongst the galaxies and the billions of stars of the galaxies and the millions of galaxies in the universe. and this last episode um, is quite often compared to a revolution. and i will try to go with you through this revolution, try to explain what is the revolution actually. and i will even push it further. it's a beginning, something even bigger, which is related to understanding life in the general sense in the universe. Um, how do you find a planet? why it took so long to detect planets on other stars? well, the problem you have essentially is the star. so if you point one telescope, even the biggest telescope you can find, you will be essentially blind by so much light that shines from the star. and you won't see the planet just next to it it's too dark it's like looking at a car the, the light from a car just beaming at you now to detect planet you have to use tricks um, and the tricks is essentially looking at the star and trying to find whether there is something on the star i can use to find the planet so what we do is we're using the gravity as a trick because when you have a planet orbiting the star as you can see it in the back it makes the star moving around the center of gravity of the system and you can use this to compute the speed of the star using an effect which is called the doppler effect that would change the light the color of the light of the wavelength if you're familiar with this terminology um, to find out that there is a star and if you're lucky, at the moment your star is just crossing the line of sight between you, the telescope, and the star, you create a tiny shadow on the star, which corresponds to the observer to like a tiny cloud passing on the sun during a sun day, slight decrease of the amount of light coming from the sun and from this. You can find the size of the planet. This is by these two techniques essentially that we know most of the planet orbiting other star, and from that we know the mass of the planet, we know the size of the planet, and we know the distance between the planet and the star or the orbits, or the time the planet takes to go around. So I could go along 30 years of discovery. I decided to give you the overview about all the planet we know, and and this two picture diagram give you the overview so think about this this is a diagram when you have the, the period of the orbit which corresponds to how far the planet is orbiting the star and then the size called the radius and then the mass of the planet on this diagram i'm sure you recognize jupiter on the top right and you recognize earth and venus Every point, every dot you have on this diagram corresponds to a planet that has been detected so far. There is about 5,000 on these diagrams, and it keeps changing every day. So, what is fascinating here is the global picture that we have right now on the system. And in a way, it was a shocking picture because the planets are not exactly the way we thought they should be and it's obvious on this diagram. well, you clearly see that the planet they are sitting here at a location that doesn't match jupiter. some maybe a little bit, but not all. and the earth and venus are completely alone in this diagram. so to help you to understand that, i have to add something else here, which is what's called the limit of the technology that we're using today to detect planet. so this is this two. Lines here, so now anything you have on the right side, we can detect. Anything on the, sorry, on the left side for you, and then on the right side, you can't detect. So if I focus on the part that we can detect, well, you realize that all this planet that we have here, essentially, we have not any of that kind in the solar system we're talking about planet in the case of this one or that one that are the same groups that are of the size of the mass of jupiter but with an orbit of few days meaning they are literally rusted by the fact they're so close to the sun it's too much light it's very hot we call that the hot jupiter we have all this group which is a massive amount of planet that corresponds to a group which is quite often called super-earth, mini-neptunes, because they are sitting into a regime that corresponds to the size and the mass from earth and above. but again, the period and the distance of the star is very short. so we're talking about planets that have orbit of few days, even some of them less than a day. it's shorter than the orbit of mercury. so essentially all the planets we have detected, almost the vast majority of them, they would be sitting within the orbit of Mercury in the solar system. And I can tell you, in the orbit of Mercury, there is nothing in the solar system. So all these planets are completely different from the solar system. We have some of them that looks a bit similar. This is the one sitting over there here that a in the same category than Jupiter. So it's not completely uh, extravagant, but most of them are really different. Now to really make this a rational argument this diagram is very misleading because there's a lot of systematics in the way we're searching for planets right now so I have to bring you what's called the occurrence which is the likelihood that there is a planet on a star so you have to imagine when you look at a star at night the number you will see will tell you the probability that you will find a planet of that category uh, into each of these stars, and the number are striking. There is very few of them that belongs to the category what's called the hot Jupiter, few percent. So this is why when we started 30 years ago to search for planet with a machine that was called ELODIE, we had a group of stars about 140 to look for, and actually we found two into these groups. So this is the reason why we had very few in our sample there well, the big surprise is we realized that this group of planets that are called super-earth or many neptunes, they are the vast majority of the system you have in the galaxy, actually. you have more than 50% up to 80% chance, 80 to have a planet of that kind orbiting a star. so in a way, it solved one problem, which is what is the likelihood to find a planet on a star, well essentially is almost hundred percent. So planets are being formed very naturally in the process when you form the star. But the planet you end up with are not exactly the one we have in the solar system. Actually there is maybe only a few numbers of the star that have a planet like their own solar system. And that was the revolutions. We changed the perspective. We are not the unique example of the way a planet exists. On other stars. We know there are plenty of them, but we know there are plenty of them that are different. Well, the amount of data we're getting can be combined, and actually, you can combine at the same time the measurement of the mass, the measurement of the size of some of these planet to produce an information that we call the density that gives you some element about the nature. What are these plane, planet made of? How far they are similar to the one in the solar system? And that this is this kind of a diagram when you have the mass of the planet and the size of the planet on the other side. And all the, the kind of dots you see with the arrow bar here on this diagram are actual measurements of planet orbiting other stars. And to help you to read them, I add, added a little bit to help you to read known planet. Well we have Jupiter and Saturn, this is where they're sitting. Actually they are along a line, which you see with ashes here, that define the typical structure of a planet which is called a giant planet. So any planet that would have the same composition that Jupiter or Saturn, which essentially is the same amount of material you have in the sun. It's just far less. You need one thousand Jupiter to make the sun in terms of amount of material. But they are hydrogen and, and a helium essentially there they will be sitting along that line when you come to neptune which is over there you see neptune doesn't really uh, cannot be explained with the same model uh, of jupiter and saturn actually neptune for the same mass because this is the mass here is much more compact is much denser well the reason is because neptune has very few hydrogen so hydrogen makes the planet bigger and uh, this is quite often the reason why we consider neptune as a failed giant planet. neptune never had the time in the formation process to get all the gas in a similar way than jupiter or saturn. and this is where neptune is sitting. now, we have plenty of other planets at all denser than neptune and with size going even down to one. this is one earth size, uh, one earth mass, and this is one earth size here. so we have a kind of a cloud. Of object, and it's really difficult to get a sense what they are. The only thing we can do here is to help you to read this diagram and add maybe the Earth, where the Earth would be in terms of density. It's what we call a rocky planet, and this is this green line here. So anything along this green line would have a density similar than the Earth, and it's likely to be a planet, kind of rocky planet in the same league than the earth or, or venus and uh, you see the earth would be sitting here one earth mass and one uh, um, um, radius of the earth now in between just to confuse i mean you even further added an impossible planet which is what call a planet of water water world you take water and you make a planet it's unlikely it exists, at least certainly not completely by water. But to show you that there is, by playing with the structure of the planet, you can reproduce part of this diagram. And, and what we have here is a huge diversity of structure. Some of them are in between, some of them looks more like neptune or maybe mini neptune or super earth or uh, water world and you can invent a lot of terminology here that is simply um, a way to express that we just don't know what we're doing but there's something we know is the dividing line between the planet like the solar system what we call the telluric planet or the rocky planet mercury venus earth and mars and the giant planet, this big jump between these two categories, is just something specific to our own system. It's not something that you see as a generic um, situation uh, for all the planet in the universe, because there is plenty of diversity. So we had to talk about the diversity on life on Earth, and this is the diversity of the planet in our galaxies. And that came as a complete surprise, and frankly, right now we have a kind of a good overall picture how you can do that, but we don't understand the specifics. So it's still a subject of, of understanding and modeling how come do we have such a diversity. now, we don't only detect planet and measure the mass and the size of the planet. we can do much more than that. and i would like to share with you the kind of data we can now collect on this other world very far away. The trick is this transit moment. So there is a special configurations where it happened that you are looking at the system with the orbit of the planet crossing the disk of the star. That produced two very special moments. One of them, when the star is hiding the planet, when the planet is behind, it's called an eclipse. That is an interesting moment because I mean, you, you may ask yourself why. I mean, we don't care. The planet is behind. But actually, for us, it's really interesting because the, the star is only detected at that moment. So we know if you use any equipment to look at the star, there is nothing that comes from the planet because the planet is just behind. As soon as the planet pops up and gets visible, what we do see with the equipment is a little bit of an increase of the light. That we receive from the system, and the slight difference between the time when the planet was behind and the planet appears give us a direct indications of the amount of energy coming from the planet itself. From that, we can compute the temperature, the mean temperature of the planet, and but we can also study the nature of the reflecting atmosphere, like the moon. The moon you get the reflections. Uh, from the light of the moon, so this is one of the of special configuration we 're using. The other one is when the planet goes in front. at that moment, actually the planet is hiding the star. So it removes part of the light from the star, and the amount of light thats being removed is proportional to the area that the planet is blocking. So if the planet would have the size of the whole star, it would completely remove the light. Actually, it only removes a fraction because the planet is typically, in the case of Jupiter, is um, ten times smaller than our sun. So the area you remove is one percent. So a few percent you remove at that moment. But actually, you can do way more than that if you carefully study the light that comes at that moment. And to better understand that, I will share with you a couple of pictures that is taken from the space stations. So this is a picture in the visible. You can do that with your cell phone and when you see something which is to me magical that was mentioned before, is the biological Tiny biological part of the atmosphere. The reason why we are alive, the biosphere It's very tiny, it's 10 kilometers on something which is 6,000 kilometers diameter. This is what you do see, and actually, this is the blue sky, which corresponds to what we call the Rayleigh scattering of the light uh, by the atmosphere. Now, if I observe at the very same moment that special configuration, I picked that on purpose because. It's helped to help you to get a sense of the size of the atmosphere. But I observe in the infrared. Infrared is a thermal, you sense with your skin. Your skin is a, is a thermal uh, um, detector for the infrared, and you feel the heat. Um, so if I do that in infrared, I have a different picture, and this is the one in the infrared. So if you pay attention to the distance between the moon and the earth, you may have noticed the distance has increased, right? If I go back, you see because this is a picture of the earth without the atmosphere why because the thermal emission at that wavelength come from the surface of the planet that's the heat of the planet temperature of the planet that we see here so now you get really something interesting here the size of the planet depends on the color i observe the planet or the wavelength right so i couldn't go in the opposite way very extreme i use a very specific wavelength which is sensitive to one gas that is protecting us from the deadly uv radiations right now from the sun which is the ozone so if i do that i observe with a light that is sensitive to the ozone in a sense that the, so the ozone will absorb the light will take that light and prevent the light to cross if i do that i reach a much bigger atmosphere as pretty clear here. You see this noise. a bigger atmosphere you have you have there. 50 kilometers. Okay, so I think you got my message. The size of the planet depends on the wavelength you observe it. Because you observe a transit, if you observe the transit in different wavelengths, you will see different size. And that's called transit spectroscopy. We started doing that about 10 years ago, but now we have pushed the boundary to a level which is amazing. And I want to show you the very last result from the transit spectroscopy measurements, which is this diagram that was published two weeks ago. One exoplanet, which is a Neptune size, it's a Neptune size exoplanet that we observe a different color. You have the different color, you have the blue part here, kind of, it's one micron. And this is the red part here. And what you see is the amount of light blocked. It's all the point that goes up and down, up and down, up and down. So the amount of light blocked, or the size of the planet, is changing depending of the color I'm looking the transit. It's a very complicated diagram. And actually, to understand this diagram, you need to do inverse modeling. You need to inverse the model and trying to find out. How can I explain this amazing structure with up and down, up and down going on on this data? And you find out that you can explain that, and there's not many solutions, with an atmosphere, a specific atmosphere. And you can say, look, in this atmosphere, there is special molecules. and these are the molecules, methanes, carbon dioxide. And this is a very interesting dimethyl sulfide. This is a very interesting biological molecule here uh, you have. So this is the first time that such a complex um, atmosphere that with uh, especially methane and carbon dioxide has been detected in astronomy. it's just the beginning because this is just the very first. i know there is a dozen of these studies coming up and it's possibly some the similar kind of measurement on smaller stars. right. so we're detecting atmosphere of planet. well, so it means we can find out what is in the atmosphere of the planet. So what does it really mean practically from an astrophysicist? So of course you can look at the atmosphere of the Earth today and can say, Okay, fine, we can look at the kind of stuff today, but you have to be a little bit careful here, because the Earth is a kind of a living planet, it is not exactly the way you started with compared compared to other planets. So I have to just move up to another chapter here, which is Earth's history and then to connect it with exoplanets. This is the story of the Earth, if you study uh, science, that you would learn. It's like a bit of a clock. You start here and you turn around, uh, and then this is what if today. So this diagram is meant to explain to you that the Earth has evolved. A lot <laughs> from the beginning. So when you form the Earth as an astronomical object, you have a very different element into the Earth. And a lot of the light gas, like hydrogen and helium, are gone, they lose. There's a lot of stuff that comes feeding the surface of the Earth, and uh, all this meteoritic impact, full of carbon that comes from the icy zone of the solar system, full of CO2 in the outer part. So, a ton of carbonate is falling on the Earth at that moment. Possibly some water as well that you are coming by the way, because there's also a lot of water in comets, and you really feed feed the planet with things that was not there when you formed the planet, and then the planet gets structure. The heavy component are sinking down, iron. You start the iron core. The magnetic field is starting at some point. Then you end up with an atmosphere, which is. Dominated by volcano with a lot of CO2, SO2. This is what we call a kind of neutral atmosphere for a planet. You have this extreme example of an atmosphere like that on uh, Venus. Now on Earth, at some point, something happened that we call the prebiotic moment. Pre means before. Bio related to life. So there is something is going on. There is a chemistry going on here, and then everything change and it was clearly explained at the last, last talk then the main effect is life develops starts is generated and then not only is there it just grow and strive and populate all the kind of niches you can think about it and now it mixed with the planet because the planet is part of the life life is part of the planet and the life is terraforming everything the oxygen we briefing, the carbon that Rhino made of—it all comes from the life. Uh, and that moment is the situation we are all on Earth. So this is the story of the Earth. Now, what is fascinating as an astrophysicist is if I look at that planet at different moment. What I do see with my telescope, using the technology I mentioned to you before, well, what I do see is a spectra, similarly to what I did, with molecules, exactly the same kind of molecules. But what is pretty fascinating is the molecules at the time before you have life, which is the arcane moment, the beginning of life, and then when today, it's a completely different picture. So you have a completely another atmosphere on the planet. And, and what is great for me, it's not a detail. It's a massive effect. We are completely changing. You don't need to be a physicist to see it as a different into that diagram on that one. It's obvious. And that is something we can do, if you believe the data I showed you before. So we can look for that now on other planets. Well, I think it opens a lot of interesting questions right now. So you all know this. Famous picture, I hope you know. this is a famous blue dot picture uh, that was 50 years ago. This was a picture, and I was amazing at, at that time, as a mental element to look but we were tiny in the middle of nowhere. but that has been taken by a spacecraft in the solar system, looking back at the Earth. Well, what you would do, if you would analyze the data at that moment, you will find this, which is the kind of a low resolution spectra respond, which is all the components that I mentioned in more detail before, the water, the CO two, the oxygens, the nitrogen and so on so on. All that we have now in the atmosphere. And again, it's massive. It's not a tiny detail. Now what I do claim is tomorrow we will be able to do that. We'll not only going to do transit and ideal velocity and Transit spectroscopy with the James Webb telescope like I saw you before. But we'll do that because we're building amazing equipment. This is one of the very big telescopes on the construction right now. Extremely large telescope um, being built um, in um, in Chile, in uh, on the best site, best sky on the planet right now. And this will become operational in a couple of years. And part of the program is to do exactly that. What exactly that is that? Well, actually. This is looking for life in the universe. So does it make sense? Um, is it something we can do? And I would like to share some thoughts about that for you to make your own mind, whether it's a crazy idea, or whether it makes sense now to do that. At least you understood that we can measure spectra on planets quite far away, and I can detect something. But what does it mean on life? Well, let's first start with a, maybe a statement usually at that moment, all the people that are studying biology, they say this guy is crazy because, i mean, life is too complicated. Uh, there's no way it can happen elsewhere. it's unique, it's special. and for me, i feel really at ease because i will use as a backup another nobel laureate, which is christian de duve, biochemist. we had this fantastic statement. i would like to use this statement to help you to understand what's going on. christian has a very simple statement. it's a life. Is an obligatory manifestation of matter. It's imprinted into the matter. It's part of the general pattern of this universe. So if it happens here, it must happen elsewhere. There's nothing special. If you create a star that is called a sun, here there must be other stars also elsewhere. In terms of astrophysics, it opened the field in a kind of a Different way, if you think about that and translate that for an astrophysicist, well, I would just start from the beginning. I say, okay, you start the universe with the Big Bang. It's a fascinating moment, but how boring because you create time, space, maybe matter, or well, hydrogen. That's it. But much. Well, actually, the law of physics are acting already. Gravity, Bringing stuff together, and you making stars, right? The stars are fascinating machinery, because they start a new field that's called chemistry. Because stars are making the chemistry possible. All the elements you have in the Mendeleev table, they are being produced in the star. All your atoms here are being produced by the star, not by the Big Bang. The Big Bang enable it, but the stars are making it. But the stars are making way more. They're making the lab for the biochemist. Well, biochemistry is going on in the universe, but it's very cold, it's very slow, you have the UV radiations. You can do some kind of alcoholic chain, stuff like that, yes. It's very limited. The real place to make the real chemistry is on planets, whatever planet you have in mind. So it happens that at the time you form the star, Part of the fabric of the universe, the system enabled to make planets of all kinds. And on this planet, you start doing chemistry with a different temperature, with different conditions. Maybe you had rain, maybe you had drying out, maybe you had lake, maybe you don't have a lake, maybe you have big oceans. Doesn't matter. Chemistry, biochemistry is going on. And that biochemistry is not possible without that. So you see already. Christian de idea. who would have guessed when you look at the Big Bang, you start making biochemistry on the planet a bit later? Well, it's in the fabric of the universe and comes life. At some point, matter transition into life. So, right now, we tend to divide the two. We tend to see the matter on one side and life on the other side. Well, actually, at some point, it transitioned, right? And um, this is what about so to me as a physicist it's just the last moment there's nothing more different starting from the big bang you create all these elements you do the chemistry and then you start life so to me the start of life is a non-issue it has to happen many times everywhere the question is not starting life is how far you start and you keep going you strive you populate. Maybe in that sense, the Earth is special, because you can look at other sites on the solar system: Mars, Venus. Well, maybe Mars, in the past, started life. Lost now the atmosphere, lost the uh, the water. Maybe there are some now, but, but there may be some left over. Venus, maybe it was the same three billion years ago, four billion years than the Sun, than the Earth, with water, oceans. Blue planet, maybe we had two blue planets at that moment in the system. Because of the, the fact that Venus doesn't, I mean, recycle the CO2 by lack of plate tectonic. Well, maybe by lack of water, because the plate tectonic needs water to work. Then everything stopped, and then the CO2 starts rising up, and you had this thermal final greenhouse effect. So you see this interesting, the element of starting life and developing life. Now, what does it mean, finding life? practically the element. So I have to make a jump here and I have to share with you life seen with the eyes of a biologist and why it's challenging as a problem. This is the descriptions, what is going on at the microsecond level in your body right now. It's the same things going on in the plant outside, it's the same things going on everywhere. That's a magical process that maintain life alive on this planet. So wool diagram, wool element actually is based on three elements they're playing together, a mechanism that replicate. We use RNA in that case, it's a unique mechanism that's shared by any living organism on Earth right now. It's the way you produce the energy, you need to produce the energy you cannot cook and bring uv you have to make the energy from chemistry process and you have to make sure you don't dilute into the oceans or whatever so you have to bring some some compartment mechanism and this compartment should be secure enough but also enable you to get in and out otherwise you cannot get feed stock and not remove uh, things you need to remove so it's very complicated this is what is going on right now so i agree this is fascinating but this is a process here that happened in, a, in a 4 billion gigan, uh, gigan years. I mean, 4 billion years, really, on evolutions, what we're having right now. And that is the big challenges, because right now we're seeing, in a sense, the end product of a long process that started a long time ago. And this process is this. It's the tree of life seen with the time in addition. So the time tick in the middle, and then goes uh, I see, and goes here with the time. And you see all this huge diversity of uh, uh, alive um, organism we have on Earth. Uh, the human is here. We come very late in the process here. Um, but we do see all of this right now. This is today life on Earth. Well, actually, the challenge here is, well, this fantastic diversity to study is fascinating. But what is fascinating is everything started somewhere here from the early stage. And how do you connect something you have as of today with the, the element that enable life to start? And that's a tremendous difficult problem, I think, to face. And I do think by observing plenty of different planets, including going to Mars and Venus, this is helping us to build a more comprehensive picture to solve this tremendous problem what happened there no there is only one thing we can say for sure at least up to now that he's helping us well life doesn't is not created today we don't create life and it was already said in another way by my previous speaker we just replicate we are replication. I'm sorry to tell you, you're all replication. Your brain tells you, your consciousness tells you, you're unique. But it's just a trick of your brain. <laughs> you're just a replicate. Nothing else, nothing more. Fantastic replicate, but still a replicate. So, why so? Uh, because the condition to create life from scratch are not met at least nobody has detected any such sort of life creation on earth in any place that we looked at as of today and there is a good reason for that because at the time life started on earth it was almost 4 billion years ago about half a billion years after you created the earth and at that moment san sebastian here was looking like that it's a different planet. i told you already that. but that's the beginning of life. this is, this is the good place to make life. sounds a bit funny, but that's what it that is, because at that moment, the atmosphere was completely different. it was a neutral I saw too, there's water was there, I and mean, a lot of co2 in the atmosphere. Um, a lot of impact from comet, way more than now. I mean, there were way more of cometary impact. Volcanic activity very likely extremely high as well. Um, maybe a lot of oceans. We're not sure exactly, but the guess is very tiny continent. But this is the chemistry of life. This is the lab where life started. Now I think we all understand the challenge right now we're facing because you can observe many different planet, getting an idea of what they look like, you know that at some point that was the condition for life, so you need to connect the dots. And connecting the dots is connecting two things which is not usually been connected. It's the biochemistry of life. Could you start to produce the biochemistry of life in a lab? Could you try to track or deconstruct life as we know it today? I mean, not specifically uh, in terms of process that enable Without all the tricks that life is using right now, by just replicating but creating, but at the same time, having the right conditions, the ecological conditions that enable this to happen, the right ingredients, the right processes, and not only happening, but also develop, then you start life, but then you strive and you're competitive and you grow and you start complexify and so on and so on. Remember, it took a long time until life become more complex. And it's a very long, long, long process until the, the conditions was met, essentially by the great oxygenations mentioned uh, later uh, for life to strive at the level. So this is a bit of uh, what we're trying to do. And this is the revolutionary aspect of the planet. It happens that detecting all these many planets is opening a new window of opportunity. Combined with the Mars sample return, there is a the hope that we will see maybe early trace of the early chemistry that enabled the beginning of life don't think we're going to get fossil but certainly possibly some hint about the condition on mars that would be interesting to compare uh, and that never happened we never brought back a sample from another planet really on earth and this is going to happen that's just the beginning there will be way more in the future in terms of what we are trying to doing is this kind of very complex diagram that reflects the complexity is the chemistry, this is of life, the astronomy perspective, which is going to the diversity, limited information, because we cannot go there and grab a piece, but we are seeing so many stars in so many configurations and through the different time evolution of the star, and at the same time combining with a deep understanding of the planetology of the planet where we can go. And I'm not limiting here. Myself to Mars and Venus because these two planets we will go. Even Venus will be challenging, but that's a material science problem. I right know to build a spacecraft that would survive to the condition of Venus. But I can also think about some satellite uh, into giant planet. Uh, there is Titan, there is Enceladus. There is a lot of these different satellites when the conditions are very different from the rocky planet. But we know there is a huge diversity of biochemistry going on, and we are really, really, really looking for while well, still going there. So this is what is going on. This is why I started the centers, I was mentioned, is trying to help uh, the beginning of a long story which is looking at life as a general pattern of the physical um, conditions uh, built into the universe in a global way. Thank you very much. Thank you so much, uh, Professor Kalos. Eta onaino iritsi dira gaurko hitzaldi nagusiak, zuen jakin mina, zuen ezagutzarekiko grina piztuko zutela espero dugu. Eta orain, ekitaldiaren hasieran aurreratu dizu egun bezala, streamer saio bat izango dugu. Ala xera, laitz, aurten Passion for Knowledge jaialdiak martxan jarri duen formatu berri honetan, eduki zientifikoko estatuko streamer hobenetaikoak izango ditugu hemen, oholtza gainean. De modo que nosotros cedemos el micrófono y este espacio a Eduardo Sáenz de Cabezón, doctor en matemáticas y profesor titular de la Universidad de La Rioja. Seguro que le conocen porque presenta el programa Órbita Laica en la 2 de Televisión Española. Pero es que además es un divulgador incansable que, entre otras muchas cosas, tiene un canal de YouTube derivando con un millón y medio de suscriptores. Como les adelantábamos al principio, Eduardo va a entrevistar a Sara García Alonso investigadora especializada en cáncer y primera mujer española que ha sido seleccionada para formar parte del Cuerpo Europeo de Astronautas. Eduardo, Sara, cuando quieran. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, hemos venido a hablar esencialmente de volar. Eh, hay una canción de Pink Floyd que se llama Aprendiendo a Volar, Learning to Fly. Y ahí dice la letra en algún momento, mi condición me ata a la Tierra, pero estoy, estoy decidido a intentarlo. James Barry, en el principio de su obra Peter Pan, dice, todos los niños crecen, todos menos uno. Ese niño es Peter Pan, el único niño que aprendió a volar. Eh, Sara, ¿tú quieres aprender a volar? Hombre, me encantaría. ¿Qué parte hay de esa de esa determinación de, las que, de la que habla Pink Floyd y qué parte hay de esa voluntad de no crecer por aprender a volar en tu decisión primero de abordar una carrera científica como bióloga molecular y también en la decisión de tratar de entrar en el cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial Europea. A lo mejor algo que, que siempre estuvo presente en mí desde que era niña y esa parte de la infancia la mantengo a día de hoy, que es la curiosidad, las ganas de, de explorar, las ganas de dejarme llevar por lo que me motiva y no tanto ese pragmatismo que vamos adquiriendo a medida que nos vamos haciendo adultos. Esa especie de ingenuidad la mantengo y es lo que me impulsó a dedicarme a la investigación porque considero que es una profesión en la que cada día es distinto, en la que puedes dejarte llevar por la creatividad, por el ingenio, te pones a prueba y es muy estimulante y es lo que me gustaba. Y un poco en la misma línea, decidíme in intentar ser astronauta por el mismo motivo. Vale. Hay, un, ¿Hay un componente digamos, de la ciencia lo que la hace? Eh, parte de nuestra historia personal, digamos, que es la búsqueda del misterio, de aquello que no conocemos. Y sí. lo acabamos de ver ¿no? en esta magnífica charla sobre exoplanetas. Eh, el misterio, eso que, que no alcanzamos a saber, que no alcanzamos a conocer y que nos impulsa en la investigación científica también, ¿no? ¿No? Que, uh -huh. que lo hace así. ¿Cuáles son los misterios que, que quieres enfrentar tú? De, de todo tipo. Ahora <laughs> mismo estoy muy focalizada, llevo más de 12 años dedicándome a la investigación oncológica. Y realmente es un tema que, que me atrajo por un doble motivo. Por un lado, la complejidad que entraña ese grupo de enfermedades. Eh, afortunadamente el profesor Kelot ha puesto un diagrama de cómo se ve la vida a través de los ojos de un biólogo. Esa complejidad es de la que estoy hablando. Y por otro lado, por el bien social que, que puede tener, el impacto social que puede tener dar avances en esa materia. Entonces, digamos que es un poco lo que más me estimula a nivel de investigación y en la investigación espacial también va un poco por esa línea, más tirando a la biomedicina que es a lo que yo me dedico. Serían mis misterios por descubrir. <laughs> vale, entonces llega un momento en el que una biólogo molecular en uno de los centros de investigación eh, de excelencia de España decide entrar en lo que llamamos la exploración espacial o por lo menos intentarlo. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué se hace para llegar a ser astronauta? Kijana. Al menos en la, en la agencia europea. ¿eh? Sí, eh, en realidad puede que lo más complejo para conseguir ser astronauta del cuerpo europeo de astronautas es que haya una oportunidad. ¿Por qué? Porque es, eh, ocurre con muy poca frecuencia. Al no tener capacidad de vuelos tripulados en Europa, el cuerpo de astronautas no necesita una renovación tan constante como puede ocurrir en otras agencias, como por ejemplo la NASA. La NASA, digamos, que abre convocatorias para astronautas prácticamente de forma anual. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea suele hacerlo cada 13-15 años. De hecho, solo ha habido cuatro convocatorias y en cada convocatoria se reclutan entre cuatro y seis astronautas. De modo que por mucho que lo desees o que sea tu sueño de la infancia, que es algo bastante común, o por mucho que te prepares, puede que ni siquiera se te dé la oportunidad, porque cuando esa oportunidad exista no reúnas los requisitos necesarios, por ejemplo. Entonces, eso digamos que es el punto de partida. Tiene que haber una oportunidad, una oferta de trabajo, en resumen, a la que poder echar un currículum. Después tienes que reunir unos requisitos que son bastante sencillos, tienes que dedicarte a una disciplina científica. Pero el abanico, la cantidad de caminos que te pueden conducir a convertirte en astronauta... Es sorprendentemente amplia. Te puedes dedicar a las ciencias naturales, como es mi caso. Yo soy investigadora oncológica, o sea, nada más lejos de la exploración espacial que nos podamos imaginar. Pero también puedes ir desde cualquier tipo de ingeniería, desde las matemáticas, desde la medicina o la vía clásica, que era la que se aplicaba antes, que eran los eh, pilotos de pruebas. Vale. Entonces tú, digamos, reúnes esas condiciones, te dedicas a una disciplina científica o tecnológica. Hay una oferta de trabajo, hay una convocatoria uh -huh. de la Agencia Espacial Europea y entonces, ¿qué tipo de pruebas se pasan? Porque hay varias fases, ¿no? Sí, hay un total de seis fases de evaluación diferentes. Uh -huh. Yo he decir que antes de tomar la decisión lo hice desde una perspectiva adulta y racional. Yo dije, realmente quiero esto, me uh -huh. voy a meter en esta aventura, ¿por qué? ¿Cuáles son mis motivaciones? Porque yo tengo mi carrera establecida y no lo hago como un poco una fantasía infantil en este sentido. Y ahí fue descubrir realmente a qué se dedicaba un astronauta, qué tipo de tareas tenía que ejecutar, y descubrir en cierto modo que no son más que investigadores, simplemente que hacían una labor muy parecida a la que yo hacía, pero en un entorno bastante extraordinario. Uh -huh. Eso fue lo que me animó a intentarlo. Y una vez empezamos el proceso... Eh, se presentaron, por este tema de que es una plaza bastante golosa y muy poco frecuente, casi 23.000 candidatos europeos que reunían todos los requisitos, entre los cuales también incluían un certificado médico. Es una forma de asegurarse de que las candidaturas fueran de personas que se lo estaban tomando muy en serio y que además estaban sanas. Uh -huh. eh, la primera parte fue un screening de recursos humanos de, de esas candidaturas, ver cuáles eran los mejores perfiles, las respuestas a un cuestionario. Eh, la carta de motivación y empezaron, digamos, las pruebas como tal, 1.400 personas. De las 22.000 personas que inician el proceso, esa, esa primera criba, sí, la que tiene porque... que ver eh, con aptitudes psicológicas y físicas, entiendo, eh, deja 1.400 candidatos 1, para el proceso. Sí, y ahí es, donde, ahí es donde empezó. La primera fase eh, fueron test cognitivos test de personalidad y habilidades psicomotrices, en resumen, test de inteligencia, en, en la sede de la Agencia Espacial Alemana en Hamburgo, uh -huh. en Alemania. Eran unas 11 horas de exámenes de todo tipo, exámenes genéricos de matemáticas, física e inglés, y luego pruebas de memoria, de concentración, de orientación espacial. Y la clave realmente no era ser tener una memoria prodigiosa o tener un conocimiento de física muy profundo, la idea era que más o menos pudieras aprobar y defenderte en cualquier tipo de aptitud que ellos estaban evaluando. Vale. Ese era el punto. Superamos esas pruebas 400 personas. Y la siguiente fase fue bastante más subjetiva. De hecho, yo diría que a partir de este punto, donde los resultados de esos exámenes están sujetos a baremación, hay unos estándares y tú los cumples o no los cumples. Es sencillo de evaluar, igual que unas pruebas médicas. Pero el resto del proceso ha sido muy subjetivo, porque lo que han buscado son perfiles psicológicos. Uh -huh. Y son unas características muy particulares en concreto entonces lo han evaluado de todas las formas que se les ha ocurrido la siguiente fase que fue en el centro europeo de astronautas en colonia eran muchas pruebas psicológicas entrevistas con psicólogos con paneles de, con otros astronautas veteranos dinámicas de equipo en los que realmente te ponían ejercicios que yo creo que la clave es que no tenían solución y el ritmo de las pruebas era tan frenético y encima había psicólogos tomando notas que realmente era fácil perder los nervios o, o sentir un poco de ansiedad ante la posibilidad de es que no lo voy a conseguir, es que no voy a pasar esta prueba. Entonces ellos evaluaban si aún en esa situación de, de presión y de estrés se, eras capaz de mantener una buena comunicación y eras capaz de trabajar en equipo y de preocuparte por el objetivo global y por el resto de tus compañeros más que por tus intereses personales. Claro, porque me imagino que, como has dicho, sois investigadoras, sois investigadores, pero en unas condiciones muy particulares claro. y son, uh, es esa solvencia, en esas situaciones también lo que lo que se evalúa. ¿Qué es lo que lo más inesperado en todo el proceso en, en cuanto a las pruebas que pasaste? ¿Qué no te esperabas encontrarte en esas pruebas? No me esperaba nada. Ese es el tema <laughs> que no sabía cómo. Quizá el propio proceso en sí y esto lo decían los evaluadores y la gente de recursos humanos. El propio proceso, aguantarlo. Es una prueba, probablemente de las mayores pruebas, porque durante 18 meses que duró el proceso entero no sabes cómo te van a evaluar ni cuándo te van a evaluar. Entonces tienes que estar preparado para lo que sea, para recibir una llamada o un email en un determinado momento y en dos semanas presentarte en una ciudad europea y responder a lo que te pidan. Pero no sabes qué te van a pedir, de modo que tampoco te puedes preparar. No es como una oposición que te estudias el temario, te lo preparas a la perfección y ya está. Más o menos, a mal que se te dé, puedes sacar la, la plaza. Aquí no. Claro, Aquí. digamos que la preparación ya se supone en la primera criba, ¿no? Y lo demás es la sí. persona que va a entrar ahí, que cuadre con el tipo de perfiles que, sí. que busca la Agencia Espacial Europea para, para esta remesa, digamos, de, uh -huh. de astronautas. ¿Cuántos quedasteis? Quedamos 17. Cinco astronautas de carrera y una reserva de 12 personas, entre las que se encuentra John McFall, que ya está desarrollando el proyecto que se conoce como para o Feasibility Project, que busca desarrollar las capacidades tecnológicas necesarias para poder llevar personas con capacidades diferentes al espacio. Uh -huh. Y los 11 reservistas pasaríamos a ser astronautas de proyecto en el momento que haya una misión asignada a nuestro perfil, ya sea por patrocinio de las delegaciones nacionales o que promovidas desde la propia agencia. ¿Y cuál es la diferencia con los astronautas de carrera? Los astronautas de carrera ya se han incorporado al Centro Europeo de Astronautas y son personal de la Agencia Espacial Europea, desde este mismo momento hasta que se jubilen, independientemente de que tengan o no tengan una misión, trabajan para la agencia y entre misiones estarán haciendo otro tipo de tareas, un entrenamiento continuo, tareas de de divulgación, tareas de apoyo logístico, de operaciones, digamos que ya van a trabajar para siempre, han dejado sus trabajos, mientras que los astronautas de proyecto mantenemos nuestro trabajo, actuamos como embajadores de la Agencia Espacial Europea y de nuestras delegaciones nacionales y en el momento que haya una misión se establecería un contrato o un, un acuerdo específico que marque las pautas del entrenamiento y de los objetivos de la misión. Tu perfil es de bióloga molecular, especialista en oncología. ¿Qué otros perfiles han sido seleccionados? No de forma exhaustiva, pero ¿qué otras cosas eh, quería es, la Agencia Espacial Europea? Es muy variado. Entre los astronautas de carrera, por ejemplo, hay una astrofísica, una piloto de helicóptero, eh, mi compañero Pablo Álvarez es ingeniero aeronáutico, hay un neurocientífico y un paramédico experto en rescate de montaña. <laughs> Esos son los de carrera. Pues si nos encontramos un planeta rocoso. Al final, eh, esto va un poco con vistas a misiones hacia la Luna, que es donde están puestos los objetivos del, de las agencias espaciales a día de hoy. Cuanto más desafiante es una misión y más tiempo tienes que pasar más alejado de la Tierra, necesitas equipos cada vez más multidisciplinares, que sean capaces de, de resolver cualquier situación de emergencia que, que pueda ocurrir. Por eso es tan interesante, por ejemplo, incorporar médicos, porque claro. allí no, hay, no está la opción de llamar a una ambulancia y trasladarte a un hospital en caso de que haya una emergencia médica. Eh, tú y tu tripulación vais a tener que solucionarla. A la hora de, por ejemplo, una pérdida de datos científicos, tiene que haber alguien con la capacidad de sacar adelante un proyecto de investigación, de recuperar ese material o de ejecutar los experimentos sin apoyo de los eh, científicos que están en tierra, porque en las misiones, especialmente en la Estación Espacial Internacional, lo que se ejecutan son experimentos científicos. Para daros un dato, de media, un, un único astronauta en una misión de seis meses, que es lo que suele durar ahora, eh, ejecuta unos 300 experimentos científicos que van desde mecánica de fluidos, experimentos físicos, experimentos de biomedicina, cultivos de plantas, eso lo tienen que ejecutar los, los astronautas. Entonces, tienen que tener esas capacidades para desde instalarte un panel, un panel solar hasta crecerte una placa de bacterias. En o caso sea, que hacen una especie de labor de técnico de laboratorio muy genérico, muy especializado sí. eh, a la vez, de, de sí. genérico. ¿Y cómo hacéis la preparación? Supongo que continuáis con una preparación durante el tiempo entre misiones, ¿no? Desde luego, el entrenamiento es continuo. Un, eh, los astronautas de, de proyecto, que sería mi caso, nos harían un entrenamiento express Ese express es dos, tres años de lunes a domingo para aprender todo lo que tienes que aprender. O sea, cualquier día recibes una llamada, sí, eh, tendría sido que dejar. efectivamente, ¿seleccionada para una misión necesitas una preparación específica sí, eh, para porque todos esos Tienes que saber absolutamente de todo. Al final, cada uno tiene su formación científica y su formación de carrera, pero todos los astronautas tienen que ser capaces de operar. Las naves espaciales tienen que ser capaces de instalar y e mantener el equipamiento que está a bordo, tener una buena comunicación con tierra, ejecutar experimentos científicos, realizar actividades extravehiculares en caso de que sean necesarios, eh, aprender ruso. Todo ese tipo de disciplinas, todo el mundo las tiene que tener, independientemente de que seas ingeniero, piloto, biólogo o médico. Entonces, el primer punto es volver a estudiar. Y volver a, a, la, a la universidad de los Mi papel la, aquí es también recoger las vibraciones que percibo del público y he percibido una vibración con la palabra ruso. ¿Por qué tenéis que aprender ruso? Por protocolos de seguridad. En la Estación Espacial Internacional está dividida en dos grandes módulos, el módulo estadounidense y el módulo ruso. Eh, en caso de una evacuación de emergencia se utilizarían las soyuces rusas. Allí todo, absolutamente todo, está en ruso. Y la comunicación con el sector de tierra se hace en ruso. O sea que sí, os conviene. Sí, antes había un segundo motivo y es que gran parte de la formación de, de los astronautas de la Agencia Espacial Europea tenía lugar en Roscosmos, en la agencia rusa. Ahora, por cuestiones obvias, se han roto relaciones, pero se sigue siendo por, necesario por protocolos de seguridad, aprender el idioma. Este carácter científico de las misiones de la Agencia Espacial Europea es... También es compartido con otras o otras agencias espaciales tienen otro tipo de misiones. Ese el objetivo de las misiones espaciales, especialmente todos los últimos años que se lleva yendo a la estación espacial internacional, es carácter científico en un 90% relacionado con todo tipo. Eh, la ventaja de, de hacer este tipo de investigación. En un entorno como es la microgravedad es que se pueden estudiar todo tipo de propiedades en unas condiciones que son completamente imposibles de reproducir en la Tierra. Se pueden reproducir, pero desde luego no como una misión de larga duración. Están los vuelos parabólicos, centrifugadoras, que podrían mimetizar esas condiciones de ausencia de gravedad. Pero no es lo mismo que hacerlo durante seis meses en un entorno, en un laboratorio que se encuentra ya en esas condiciones. Al trabajar en condiciones de microgravedad, por ejemplo, en nuevos materiales, el hecho de que no exista, por ejemplo, ni la agregación ni la sedimentación, hace que todas las mezclas que se produzcan sean extremadamente puras. Esto permite crear nuevas alaciones, nuevas formulaciones cristalinas. Un ejemplo que a mí me gusta mucho se da con un medicamento que se utiliza para tratar el cáncer. Eh, estas, estos medicamentos, que son muy buenos, son terapias dirigidas, son muy poco solubles en agua. Entonces, esto implica que el paciente tiene que ir a un hospital y someterse durante horas a un tratamiento intravenoso en una clínica. Poder eh, cambiar la formulación cambiaría la administración a que en una única inyección en su propio hogar quedaría tratado. Uh -huh. Este tipo de cosas solo se pueden conseguir en un ambiente así, donde controlas las condiciones. ¿Y cuál es la influencia entre, lo acabas de explicar con este ejemplo, cuál es la influencia entre las misiones espaciales y las misiones en tierra? ¿Existe coordinación entre ellas? ¿Hay un aporte de información? ¿Hay un aporte no solamente de, de información experimental, sino también de información incluso teórica? Por supuesto. El, al final hay una especie de, de concursos, eh, porque claro, el, la capacidad de tripulación de la Estación Espacial Internacional es limitada. Son seis personas y todas las agencias espaciales quieren hacer uso de los laboratorios que forman parte de la Estación Espacial Internacional. De modo que hay que seleccionar qué proyectos ya sea relacionados con investigación en vegetales, con investigación en bacterias, en física, en fluidos... Hay que seleccionar, digamos, los mejores proyectos para llevarlos a la Estación Espacial Internacional y que los astronautas los ejecuten. Esto se coordina desde empresas hasta la propia academia, universidades, se seleccionan aquellos más interesantes y luego se ejecutan de manera coordinada se coordinan las diferentes eh, agencias espaciales del mundo, sí, con los diversos laboratorios y con los propios astronautas para que se maximice el tiempo y se obtenga la mayor cantidad de datos, que salvo que sean patrocinados por empresas privadas, son libres como en el ámbito académico. Y luego una parte muy importante es que toda la salud de los astronautas es en sí un estudio relacionado con medicina. Esto es quizá la parte más importante y era otro de los requisitos para optar al puesto, que tienes que estar dispuesto a ser un sujeto de pruebas y a ser tú mismo el conejillo de indias y el técnico que se extrae las muestras. ¿Por qué? Porque estudiar a un ser humano en microgravedad es como poder estudiar el envejecimiento de forma acelerada. Lo que le ocurre a un ser humano cuando está en ausencia de gravedad y con una sobreexposición a la radiación es que tiene una degeneración ósea pierde masa muscular, es más propenso al cáncer, tiene problemas de visión tipo cataratas, desarrollos y, y, de, y defectos cognitivos. Todos esos eh, procesos que van ocurriendo poco a poco a medida que envejecemos ocurren drásticamente durante una misión espacial. Por eso se analizan y se toman toda la cantidad de datos relacionados con salud para luego estudiarlos y hacer contramedidas. Y de hecho hay múltiples contramedidas que ya se están aplicando. Eh, se aplican luego al tema de la osteoporosis, a la rehabilitación con todos los estudios científicos que se llevan a cabo en la estación. O sea que de algún modo cedéis vuestro cuerpo a la ciencia en vida. Literalmente. Sara, ¿cuál es el ritmo de las misiones que realiza la Agencia Espacial Europea? Es decir, cada cuánto tiempo van astronautas a la, a la Estación Espacial Internacional o a otras misiones? O en otras palabras, eh, en la lista de espera, eh, ¿cuánto tiempo esperas? Mm, voy a matizar esto para que se entienda. Eh... La Estación Espacial Internacional la utilizan todas las agencias internacionales de, del planeta y tiene una vida útil limitada. De hecho, ya estamos excediendo. No es que tenga una vida útil, es que se había estipulado que quedaría desmantelada en una determinada fecha y ahora se ha decidido prolongar hasta 2030. A partir de ahí, la baja órbita terrestre dará paso a estaciones, inter, a, a estaciones privadas, no, no gobernadas por, por agencias, por así decirlo. Y que tú puedes reservar tiempo de experimentación. Entonces, de aquí al año 2030, la Agencia Espacial Europea, la ESA, tiene acordado una misión anual por astronauta. ¿Por qué? Porque Europa no tiene capacidad de vuelos tripulados. Es decir, para enviar astronautas al espacio requiere de los cohetes de la NASA. Antes utilizaba los cohetes rusos, ahora solamente tiene la NASA y la NASA tiene una plantilla de astronautas importante superior a la, de, a la europea. Entonces, eh, en unos acuerdos, el laboratorio más importante de la, de la estación espacial internacional que se llama Columbus es de desarrollo europeo. Se desa lo desarrolló Europa y ese laboratorio lo usan los japoneses, los chinos, lo, bueno, los chinos no, perdón, los americanos. Entonces, por tiempo de uso de ese laboratorio se puede acordar pases en los cohetes que llegan a la estación espacial internacional. El intercambio. Sí. Uh -huh. Como solo hay el primer astronauta de carrera no podrá volar antes de 2026, 26, 27, 28, 29, 30. Cinco astronautas, cinco astronautas de carrera. Uh -huh. En nuestro caso, los astronautas de proyecto, eh, si una delegación nacional eh, patrocina una misión específica, probablemente más corta, no de seis meses, se puede eh, utilizar, por ejemplo, otras compañías como Axiom, para que, utilizando los cohetes de la NASA, se vaya a la Estación Espacial Internacional con formación de la ESA. Al final todo es una colaboración público privada de la que depende el, el, las misiones a la estación. O sea que el nivel de coordinación es enorme. Es enorme, sí, y necesario. ¿Y con las otras agencias? Porque ahora, hace poco, por ejemplo, hemos oído noticias sobre la Agencia Espacial de la India. Sí. Eh, ¿Con las otras agencias espaciales como India o China, qué relaciones se tienen? ¿También se tienen relaciones de colaboración a estos niveles? No tanto como la que. porque es una relación muy de largo plazo con JAXA, con la agencia canadiense, con la NASA. Eh, es con las que más se ha establecido porque es con las que se formó la Estación Espacial Internacional. Pero estas agencias, la agencia china y la india, están siendo muy potentes y probablemente se empiecen a establecer nuevos, eh, nuevas colaboraciones. Pero de momento es algo que se está trabajando, no hay algo sólido ni una misión conjunta, hasta lo que yo sé, que tampoco lo sé todo eso. Después de todo este proceso, los astronautas son probablemente, de las personas que os dedicáis a la ciencia y a la tecnología, las que más identificamos el común de, de la población con, con, con la parte heroica de la ciencia, con la parte aventurera de la ciencia. Eh, ¿Tú te sientes, supongo que sí, pero de qué forma te sientes referente ahora que estás tan expuesta, digamos, a la opinión pública? Eh, es algo que nunca me planteé, me hace mucha ilusión cuando cuando la gente me dice que ahora me he convertido en un referente por ser la primera mujer española en, en entrar en el cuerpo europeo de astronautas, me lo tomo también con mucha cautela y con mucha responsabilidad porque al final lo, yo lo que quiero es estar a la, altura, a la altura de las circunstancias. Creo que es bueno que la gente, especialmente las futuras generaciones, tengan ejemplos de que se pueden conseguir este tipo de cosas que parecen tan descabelladas a priori o tan extraordinarias en el sentido más literal de la palabra por lo escaso de la profesión, simplemente. Entonces creo que es bueno que vean ejemplos reales, espejos en los que se pueden mirar en plan: ah, pues, pues ella lo consiguió porque no voy a poder yo también. Claro. A mí eso me sirvió mucho cuando estaba en la carrera, conocer gente real, gente con la que poder mantener una conversación y que hacían grandes cosas y que se atrevían. Y, y cuando yo vi a gente de mi entorno hacerlo, es cuando yo me decidí a dar ciertos pasos que a lo mejor, si no hubiera tenido precedentes o referentes, no, no me habría atrevido. ¿Cuánto hace que hiciste clic en el botón de enviar la solicitud? La envié, en, se cerró en junio de 2021. Junio de 2021. En estos dos años y poco, Sara, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo has cambiado? ¿Qué has aprendido en estos dos últimos años? He aprendido mucho sobre mí misma. He aprendido que que no existe un único camino para lograr los objetivos, que, que probablemente ni siquiera existan ciertos objetivos en la vida, sino que cuando te vas guiando y, y vas aprendiendo, eh, te atreves a explorar aquello que te motiva y lo haces en base a unos principios, aprendiendo cada día y escuchando y entendiendo tu entorno, al final todo eso se puede materializar en algo que nunca te habrías planteado. Yo no hice todo lo que hice para convertirme en astronauta y, sin embargo, considero que todos y cada uno de los pasos que he dado, desde que era una niña y jugaba con el electromagnetismo, miraba las estrellas con mis padres, hasta ahora como investigadora que diseña protocolos y dirige tesis doctorales, todo eso me ha ido dando una mochila de herramientas que me ha ayudado para conseguir esto. Por eso es importante simplemente aprender. Creo que avanzar en el conocimiento es algo intrínsecamente bueno. Y robándole una frase a nuestro primer maravilloso ponente, las aplicaciones aún están por descubrir de todo esto. Sara, muchísimas gracias. gracias ha sido maravilloso hablar contigo. Un aplauso para esta mujer que, que ha aprendido a volar. Muchas gracias, Sara. placer. Sí. Zara Sara eta Eduardo. E, Juan Baino lehen, gogorara ezi nahi dizuegu, bihar ere, zuekin izango gaituzuela, zuela, arratsaldeko seietatik aurrera hemen, Victoria Eugenia Antzokian. Biharko programan, teknologia kuantikoak, biomaterialak eta kimika supramolekularra. Eta biharko eguna borobiltzeko, jaialdi honetako gure momenturik kutxunenetariko bat. Berso pasio saioa. Arratzaldeko sortzietatik aurrera, lehen mailako bersolariak izango ditugu, gai zientifikoen gainean herrimak egiten. Eskerrik asko etortzeagatik eta bihar arte.